llegó el primer debate. A nombre del Instituto Nacional Electoral les damos la bienvenida a este primer debate entre las candidaturas a la presidencia de la República del proceso electoral federal 2023-2024. Nos encontramos en la sala del Consejo General del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, un recinto emblemático donde se ha construido buena parte de la historia de la democracia de nuestro país. Soy Manuel López San Martín y saludo con mucho gusto y afecto a Denise Merker, con quien tendré el honor de conducir esta noche. Denise, muy buenas noches. Buenas noches y gracias, Manuel. Es un placer estar aquí en esta sala del Consejo General que se ha convertido por primera vez en la historia en la sede de un debate presidencial. Damos la bienvenida a las y el protagonista de este ejercicio, a quienes presentaremos conforme a los resultados del sorteo previamente realizado. Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por los partidos que están con nosotros hoy, con los partidos Morena y del Trabajo y Verde. Claudia, candidata, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas Jorge noches Maynes, a todos. Candidato de Movimiento Ciudadano. Candidato Maynes, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Gusto en saludarles. Xochitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. Muy buenas noches, saludo a todas las personas que nos siguen este debate por radio, por televisión y por redes sociales. Buenas noches. El objetivo de este debate es que la ciudadanía cuente con más y mejor información que le permita definir el sentido de su voto el próximo domingo 2 de junio. Los temas de este debate son educación y salud, transparencia y combate a la corrupción, no discriminación, grupos vulnerables y violencia contra las mujeres. Y sin más, veamos cuáles son las reglas del debate. El Instituto Nacional Electoral convocó a la población para que participara mandando preguntas a las candidatas y al candidato a la presidencia de México a través de un formulario en línea difundido en redes sociales y plataformas digitales. Signalab del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, realizó una selección de las preguntas mediante una metodología aprobada por el INE. Se recibieron 24.000 preguntas, de las cuales se seleccionaron 108, que fueron proporcionadas a la y el moderador para su elección final. El debate se conformará de tres segmentos con dos bloques cada uno. En el primer bloque, las tres candidaturas tendrán hasta un minuto para contestar la misma pregunta, según el orden en el que fueron sorteadas. Posteriormente, habrá un espacio de intercambio de ideas con una bolsa de tiempo donde las candidatas y el candidato tendrán 5 minutos cada uno sin que ninguna intervención sea mayor a 1 minuto y medio. En el segundo bloque, cada candidatura recibirá 3 preguntas provenientes de las 3 distintas regiones del país, norte, centro y sur. Tendrán hasta 40 segundos para responder cada una. Este esquema se repetirá en cada segmento del debate y al concluir los 3, las candidaturas dispondrán de 1 minuto para dar su mensaje final. Empezamos con la primera pregunta del segmento Educación y Salud. Esta es la pregunta hecha por ciudadanos, está dirigida a los 3. Voy a empezar con la candidata Claudia Sheinbaum y la pregunta dice así: ¿cuál es su plan integral para fortalecer el sistema de salud nacional y asegurar el acceso equitativo a servicios de salud para todos los mexicanos y cómo piensa financiar e implementar este plan? Muy buena pregunta. Antes que nada, quisiera felicitar al cuerpo diplomático de México en Ecuador, que acaba de regresar, felicitarlo por su valentía. También quiero poner en contexto, antes de contestar la pregunta, que en este debate se van a presentar principalmente 2 proyectos. El proyecto de regresar al pasado de la corrupción y el proyecto que significa avanzar con la transformación. Ahora sí vamos a responder la pregunta. Esencialmente se trata de fortalecer el sistema de salud pública. En la Constitución está establecido, en el 4º Constitucional, el Sistema Nacional de Salud Pública para el Bienestar, que está constituido por el IMSS, por el ISSSTE y por el IMSS Bienestar. Nuestro proyecto es fortalecerlo, desde la prevención hasta la atención más compleja de cualquier enfermedad de la salud y los medicamentos gratuitos. Tenemos el presupuesto para poderlo hacer.
Gracias, muchas gracias, candidata Claudia Sheinbaum. Candidato Jorge Máynez, misma pregunta. ¿Cuál es su plan integral para fortalecer el sistema de salud nacional y asegurar el acceso equitativo a servicios de salud para todos los mexicanos? ¿Y cómo piensa financiar e implementar este plan? También desarrollaré la respuesta en el minuto y medio que vamos a tener complementario. Antes que nada, y por educación, me quiero presentar. Soy Jorge Álvarez Máynez, pero desde niño me dicen Máynez. Soy el papá de Constanza, de Luciano, de 5 años y de 7 meses, que son el motor de mi vida junto con su madre. Estoy aquí, orgulloso y agradecido con la oportunidad que me dio Movimiento Ciudadano de ser el primer candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República. Y por supuesto que no solo hay dos visiones de país. Aunque las coaliciones de la vieja política hicieron todo para lograr que no estuviéramos aquí, vamos a estar en la boleta. Y México va a ser mucho mejor que lo que fue en el pasado con el PRI, con el PAN, y mucho mejor que lo que es en el presente. Y ese México con prosperidad justo incluye un sistema de salud verdaderamente universal, financiado equitativamente y no solo con unos cuantos empresarios, y que le dé medicinas a cada niña, a cada niño, desde el primer día de su nacimiento. Gracias, gracias, candidato. Y se lo repito, candidata Xochitl Gálvez, ¿cuál es su plan integral para fortalecer el sistema de salud nacional y asegurar el acceso equitativo a servicios de salud para todos los mexicanos? ¿Y cómo piensa financiar e implementar este plan? Hola, soy Xochitl Gálvez y como tú, sé lo que cuesta salir adelante. Soy una mujer que nunca ha militado en ningún partido político y no militaré. Mi sueño es que realmente a este país le vaya mucho mejor, que se acabe la división, el odio. En 2018, millones de mexicanos votaron por un cambio con la esperanza, pero pues la verdad es que no sucedió. Claudia Sheinbaum te viene a ofrecer que sigan los abrazos a los delincuentes, que siga la falta de medicamentos. Yo te ofrezco pues que construyamos un México donde pongamos fin a la violencia, pero sobre todo que le apostemos a la salud y a la educación. Te explico, el nuevo Seguro Popular va a financiar con la tarjeta Mi Salud la atención médica y si de, por alguna situación no te dan los medicamentos, podrás ir a un hospital público o privado. Dinero hay. Este gobierno dejó de ejercer 240 mil millones de pesos en los últimos 5 años. Gracias, candidata Xochitl Gálvez. Vamos con la bolsa de tiempo. Cada uno de ustedes tendrá 5 minutos que podrá administrar, podrá hacer uso de la palabra hasta por minuto y medio. Comenzamos, candidata Claudia Sheinbaum, candidata. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, un país debe destinar el 6% del Producto Interno Bruto en su sistema de salud pública. México está por debajo del 3%, y en términos presupuestales, nuestro país destina el 11%, cuando el promedio en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, es del 15%. ¿Usted considera que debe invertirse más en el sistema de salud pública? Y de ser así, ¿cómo lo haría, candidata Sheinbaum? Sí, por supuesto que hay que ir invirtiendo cada vez más. Ahora, hablaba del Sistema Nacional de Salud Pública para el Bienestar, que representa el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar, que es el nuevo sistema de salud que se ha implementado hace 2 años. Quiero darles una gráfica que es bastante reveladora del llamado Seguro Popular que se implementó durante varios años en nuestro país. Esta es una gráfica de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI, tomada en 2015 y en 2023. La pregunta es a la ciudadanía, ¿qué tan satisfecho te sientes con los servicios de salud? En el caso del Seguro Popular, solamente el 47% se sentía satisfecho. En el caso del IMSS Bienestar, el 57.9% se siente satisfecho. Es decir, vamos por buen camino. El tema es seguir avanzando, fortaleciendo los sistemas de salud pública. La privatización de los servicios de salud ya se probó en el pasado en México. Ya se ha probado en muchos lugares del mundo y no solo no ha funcionado, sino que se ha convertido en centro de la corrupción.
que fue parte de lo que pasó con el Seguro Popular. Así que nuestra propuesta es fortalecer el sistema de salud pública desde la prevención hasta la atención. Tiempo, candidata Claudia Sheinbaum. Gracias en ese mismo sentido. Según Coneval, de 2018 a 2022 aumentó la población que enfrentó carencias de salud. En 2018 eran 20.1 millones de mexicanos. En 2022, 50.4 millones de mexicanos. Candidato Máynez, ¿qué haría usted? ¿Cuál es su propuesta para que la salud esté al alcance de todas y de todos los mexicanos? Así es, y según esa misma institución, Coneval, esa carencia en los servicios de salud también se vivió en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, las personas sin servicio, sin acceso a los servicios de salud, pasaron de ser 1.8 millones a 2.6 millones. Cuando inició el gobierno de la doctora Sheinbaum, 2 de cada 10 capitalinos no tenían acceso a esos servicios. Cuando lo terminó, 3 de cada 10. En cuanto al planteamiento que hace la candidata del PRI del PAN, es lo mismo que prometió Peña Nieto, los vales de medicamentos. Se le dedicaron 4.8 millones de pesos a surtir 17 vales y lo firmó ante notario, fue su compromiso número 48. Por eso no le podemos creer a quienes ya defraudaron a México que lo van a hacer bien si les damos otra oportunidad. Para universalizar el sistema de salud hay que cambiar el esquema de su financiamiento. Qué bueno que en la primera pregunta hicieron ese planteamiento, porque normalmente hay una serie de promesas que nunca se llevan a la realidad porque nunca te explican cómo. Y estamos en un problema por la corrupción de la vieja política. Las campañas anticipadas, ilegales, simuladas de la vieja política se pagan justamente con empresarios que se cobran a lo chino, tanto con contratos irregulares como con subsidios que no son permitidos. Los sobrecostos en medicinas se explican precisamente por este problema, por este mal financiamiento. Nosotros los vamos a frenar, vamos a acabar con la corrupción en el sistema de salud. Máynez, que no funcionó gracias. El reloj y yo nunca pude ver cuánto me faltaba para hacer. A ver, vamos a revisar ese detalle técnico. En efecto, hubo un problema con el reloj en piso. 1:30 es lo que puede hablarse como máximo de corrido. Tiene todavía usted 3 minutos y medio como bolsa de tiempo que puede administrar. Lo sé, ahora van a resolver esa falla técnica. Sí, resuelvan el problema de los relojes. Sin duda. 3:30 le quedan, candidato Jorge Máynez. ¿Quiere responder, candidata Claudia Sheinbaum, a los señalamientos del candidato Máynez? No, espero. Candidata Xochitl Gálvez, mencionaba el candidato Máynez, la vieja y la nueva política, el contraste. Le pregunto, ¿cómo garantizar el abasto de medicamentos, particularmente con aquellas personas que tienen padecimientos, enfermedades como cáncer, VIH? Candidata Xochitl. Lo primero que quiero decirle al candidato Máynez, pues que él perteneció a ese sistema que tanto critica. O sea, es que le baje un poquito. De alguna manera, la tarjeta Mi Salud es una tarjeta inteligente. Hoy existe el blockchain que te permite realmente garantizar la transparencia y el combate a la corrupción. Yo soy una mujer que le apuesta a la tecnología. Entonces, se destruyó el sistema de salud, Claudia, eso lo tienes que aceptar. 50 millones de personas hoy no tienen acceso a servicios de salud. Se destruyó el sistema de vacunación. Hoy solo 1 de cada 3 niños tienen vacunación completa. Las mujeres con cáncer, los niños con cáncer, se les dejaron de suministrar, la megafarmacia fue un fracaso. Entonces, mientras volvemos a rehacer todo el sistema de salud, todo el sistema de abasto de medicamentos, la gente podrá ir con esta tarjeta, con una receta electrónica, a cualquier farmacia, a la que él decida, y se establecerá un precio justo, ético. No tiene por qué ser todo corrupción si usamos tecnología. Lo que le ha hecho falta a este gobierno es el uso de la tecnología, y yo a ese tema le entiendo. Gracias, candidata Xochitl Gálvez. ¿Alguien quiere responderle a la candidata Xochitl Gálvez? Candidata Claudia Sheinbaum. Sí, más que responderle, plantear lo siguiente. Esa encuesta de Coneval, a la que se refieren los dos candidatos, la candidata y el candidato, la candidata del PRIAN y el candidato de Movimiento Ciudadano, es una encuesta de Coneval que preguntó sobre el Insabi. El Insabi nadie lo conocía porque en realidad era un sistema de distribución de recursos. Hoy hay un sistema de seguridad pública que ofrece salud para todos aquellos que no tienen IMSS e ISSSTE, que es el IMSS Bienestar, y ya mostré la gráfica de que tiene mucho mayor satisfacción que el anterior Seguro Popular. No hay que plantear el tema de invertir el dinero público en lo privado. Eso no ha funcionado nunca. Tiene que haber colaboración, pero no es invertir lo público en lo privado, porque eso ya demostró que tiene una enorme corrupción. Ahora, ¿cuáles son nuestras propuestas?
la prevención como un tema central, casa por casa, escuela por escuela. La atención los 365 días del año, que haya médicos 24 horas del día. La formación médica, que fue algo que se cerró durante todo el periodo neoliberal. Yo hice una universidad de la salud con excelentes resultados. Empoderar a las enfermeras, que es algo fundamental que ocurre en nuestros sistemas de salud, que pueden dar mucho más, centros de toma de muestras y farmacias del bienestar para avanzar todavía más en la megafarmacia y distribuir medicamentos. Gracias, candidata Sheinbaum. Candidata Xochitl Gálvez. Bueno, saludo a María Isabel, mamá de Bricia, que padece cáncer, y yo creo que sería muy importante preguntarle a las personas que murieron, a sus familiares por falta de medicamentos, a las mujeres que dejaron de atender. Y es una de las cosas más inhumanas que ha hecho este gobierno. Claudia, cuando estuvieron los manifestantes de los papás de los niños con cáncer afuera de Palacio Nacional, no hiciste absolutamente nada, te quedaste callada. Y eso realmente es lamentable. Eso te define como una mujer fría y sin corazón, la verdad. Que vengas a echar rollo mientras la gente está sufriendo la falta de medicamentos. Gracias, candidata Xochitl Gálvez. ¿Quiere contestar, candidata Claudia Sheinbaum? No, que conteste. Candidato Mañas. Sí, porque también me aludieron. Y por cierto, qué bueno que la gente conozca el verdadero rostro de Xochitl, que se la pasó diciendo antes del debate que yo iba a venir a atacarla. Y en cuanto pudo, dio un golpe, que además con alguien a quien hasta hace poco le rogaba que la apoyara, como Dante Delgado. Pero lo viejo y lo nuevo no tiene nada que ver con la edad de las personas. Cuando hablamos de lo viejo y lo nuevo, no descalificamos a las personas por su edad. Por eso me extraña el ataque contra Dante. Dante nunca lo han visto ustedes con Lamborghinis, como el mejor amigo de Xochitl, Alito Moreno, que tiene un historial de corrupción absolutamente grotesco, y eso no tiene nada que ver con su edad. O como uno de sus invitados de honor, que aquí está en el auditorio, Paco Cienfuegos, acusado de triangular dinero en paraísos fiscales, de enriquecerse. La gente de Nuevo León lo conoce, sabe perfectamente por qué han quebrado al Estado. O como su gran amigo del alma, el más reciente, Mario Fabio Beltrones, con cuentas en Andorra. Eso es lo viejo. El problema no es dónde militaste o dónde estuviste en el pasado. El problema es lo que hiciste, los resultados que te definieron y en dónde estás ahora. Y ella ahora, aunque le pese, aunque le cueste decirlo, es la candidata del PRI y es la candidata del peor PRI de la historia. Por eso no te puede prometer hacer lo que no ha hecho el PRI y el PAN en su historia. Gracias, candidato Maynes. Candidata Xochitl Gálvez. Yo simplemente decir que aquí no vengo a defender a nadie. Si hay un acto de corrupción, que se investigue, que se castigue, trátese de quien se trate. Gracias, candidata Xochitl Gálvez. Hablemos también de educación. En este bloque están considerados ambos temas, salud y educación. Hay indudablemente mucho por hacer en el sector educativo. ¿Cómo buscaría, candidata Claudia Sheinbaum, que el rezago educativo en algunas regiones, particularmente luego de la pandemia, muchos estudiantes abandonaron las escuelas, algunos se reincorporaron, otros no, pueda ser revertido? ¿De qué manera establecería una estrategia para que los estudiantes que abandonaron las escuelas puedan volver? ¿Y cómo esa estrategia se implementaría de manera integral para que también las aulas, los salones de clases, los planteles educativos sufran mejoras? Candidata Sheinbaum. Toda mi vida he defendido la educación pública. Cuando fui joven estudiante, participé en un movimiento que defendió a la UNAM frente a la privatización que quería hacer el PRIAN. Y he sido maestra universitaria durante muchos años de mi vida. ¿Cuál es la propuesta que planteamos? Educación inicial, que no son las estancias infantiles de Calderón, que eran bastante corruptas. Dos, dar beca a todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria que van a escuela pública. Lo hice en la Ciudad de México con excelentes resultados. Fortalecer la preparatoria o la educación media superior. Se ha avanzado bastante, y además con la beca que da el presidente de la República, pero todavía hay 1.5 millones de jóvenes de 15 a 18 años que no tienen acceso a la preparatoria o que la dejaron. Tenemos que llegar a esos jóvenes y darles la posibilidad de que estudien la preparatoria. Es mejor tener a los jóvenes en el aula que en la calle.
Y por otro lado, más universidades. Cuando fui jefa de gobierno hice 2 universidades públicas, la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, y con excelentes resultados. Hoy 50,000 jóvenes van a la universidad gratuita, porque así debe ser, la educación es un derecho que antes no iban. Esto lo vamos a hacer a nivel nacional. Gracias, candidata Claudia Sheinbaum. Candidata Xóchitl Gálvez. Bueno, pues a Claudia se le olvidó hablar del colegio Repsamen. Es increíble, Claudia, que por tu indolencia hayan muerto 19 niños y 7 adultos. Saludo a Mireya, que está aquí en el auditorio, mamá de Paola, quien desafortunadamente falleció con el colapso de ese colegio. Un año antes, Claudia, tú tenías los elementos para clausurar ese colegio y no lo hiciste. Insisto, eres una mujer fría y sin corazón, y eso te define completamente. Aquí tengo un documento que voy a subir en este momento a mis redes sociales que prueban que un año antes tenía los elementos legales para clausurar ese colegio. Y si lo hubieras hecho, aquí estuvieran esos niños y sus maestros. Eso se llama negligencia criminal. Y no lo hiciste porque no tienes corazón. Gracias, candidata Xóchitl Gálvez. Candidato Máynez, ¿qué opina de los planes educativos y de los libros de texto gratuitos actuales? ¿Usted, en caso de ganar la presidencia, revisaría esos planes, continuaría esos planes, los modificaría? ¿Qué estrategia educativa tendría en ese sentido? Sí, este es un tema en el que las niñas y los niños solamente salen cuando hay ataques de la vieja política. Lucró políticamente Morena con el caso de ABC, y lucrar con el Repsamen sin realmente atender las causas de la infancia me parece una definición de la vieja política. A la vieja política no le importan las niñas y los niños, fundamentalmente porque no votan. Y te doy un dato. Yo digo que por el bien de todos, primero las niñas y los niños. Sí, parafraseando al presidente, pero hay que empezar con la primera infancia. Porque aunque son el 10% de la población, los niños entre 0 y 6 años reciben menos del 2% del presupuesto. Esto es sencillamente porque no votan. Por eso nosotros vamos a poner a las niñas y a los niños en el centro. Hacer un sistema de educación verdaderamente universal que arregle las escuelas públicas, que nos permita también incidir en la educación universitaria, que 1,000,000 de jóvenes vayan a la universidad. Lo podemos lograr con una estrategia de implementar alianzas estratégicas con universidades privadas, fortalecer a las públicas y fortalecer un sistema de educación básica con un programa extraordinario de infraestructura educativa. Gracias, candidato Máynez. Candidata Xóchitl Gálvez, hubo enorme polémica en torno a las escuelas de tiempo completo. ¿Usted qué propondría? ¿Desaparecerlas, mantenerlas, incrementarlas? ¿Cuál es su posición? ¿Cuál sería, en caso de ganar, su estrategia? Lo fácil es destruir. Si había algún problema, había que corregir. Yo propongo que haya nuevamente escuelas de tiempo completo. Ningún país sale adelante estudiando menos. Mi propuesta es estancias infantiles para la primera infancia y escuelas de tiempo completo, donde le dotaré a cada niño una tableta con internet, donde van a aprender robótica, inteligencia artificial, inglés, y lo vamos a hacer con la tarjeta de datos. Vamos a darle a los jóvenes y a los niños de zonas marginadas datos para que lo puedan hacer. Gracias, candidata Xóchitl Gálvez. Candidata Sheinbaum. Sí, no sé si hay un problema ahí con el reloj. Yo creo que valdría la ustedes pena que están, se revisara en el bien. Caso de los tres. Aquí lo tenemos en orden. Siempre he estado del lado de las víctimas y de la justicia durante toda mi vida. El caso Repsamen, como seguramente otros que va a plantear la candidata del PRIAN, los he aclarado, inclusive ha habido justicia. Lo que es deleznable realmente es lucrar con el dolor de las personas. Nunca seremos así. Siempre hemos defendido la educación y la salud pública. En la Ciudad de México le di becas a todos los niños y niñas que van a escuela pública. Vamos a hacer ahora un programa para los niños de la primera infancia. Tiempo, gracias, candidata Claudia Sheinbaum. Candidata Xóchitl Gálvez, ¿quiere contestar? Aquí no se lucra, aquí se defiende a las personas que siguen buscando justicia. Y bueno, tú te defines como científica, pero te olvidaste en la pandemia. Le diste un medicamento para piojos a los pacientes de COVID cuando no había ni sustento científico ni médico. Yo te pregunto, ¿cómo es posible que hayas permitido que trataran a seres humanos como animales de laboratorio? Y eso no es lucrar, simplemente fue algo que los científicos dijeron. Gracias, candidata Xóchitl Gálvez. Candidato Máynez. Para responder el tema del modelo educativo y los libros de texto. Sí. Los libros de texto no deben de ser
adoctrinadores como son en la actualidad, con el actual gobierno, ni adoctrinadores como fueron en el pasado. La educación pública debe servir para igualar oportunidades, para tener a las niñas y a los niños en el México que merecen y para lanzarnos a un México con prosperidad, con justicia, en el que puedan desarrollar sus capacidades y sus talentos, que se diviertan mientras aprenden, como se hace en los países desarrollados. Corea del Sur tenía 30 años atrás índices de desarrollo mucho más bajos que los de México. Apostaron por una revolución educativa y hoy están mucho más adelantados. Gracias, candidato Máynez. Candidata Xóchitl Gálvez, le quedan, candidato Máynez, 14 segundos todavía. Candidata Xóchitl Gálvez tiene 1:18. Candidata Claudia Sheinbaum agotó ya su bolsa de tiempo. Sobre educación, candidata Xóchitl Gálvez, en los países con altos niveles de inversión y de desarrollo se invierte en educación. ¿Usted propondría un incremento, un aumento presupuestal en materia educativa en los presupuestos de educación? Por supuesto que yo estoy aquí gracias a la educación pública. Gracias a una beca en la Facultad de Ingeniería pude estudiar. Por lo tanto, propongo, a diferencia de Claudia, una beca universal para niños de preescolar hasta preparatoria, para escuelas públicas y privadas, universal. Porque no podemos decir que un papá de clase media que manda a su hijo a una escuela privada, no hay que apoyarlo. Así como se apoya a los adultos mayores parejo, voy a apoyar a todos los niños. Voy a dejar de gastar el dinero en obras faraónicas. Mis obras faraónicas serán las escuelas, los hospitales y la seguridad pública. Gracias, candidata Xóchitl Gálvez. Candidato Máynez. Pues ojalá no hubieran malgastado el dinero en enciclomedia. En el gobierno de Fox le dedicaron 24 mil millones de pesos y de esos se desviaron 11 mil millones de pesos. Hay que apostar por un modelo educativo que incluya a todas las personas y que lance a México al futuro. Gracias, candidato Máynez. Candidata Xóchitl Gálvez, ¿quiere responder? Bueno, hablemos de salud, porque la revista Lancet, que es una de las revistas científicas más importantes del mundo, acaba de publicar que la Ciudad de México fue un fracaso en el manejo de la pandemia. Y aquí, Claudia, tú tendrías que decir algo muy importante. Como científica, que yo no sé por qué no te atreviste a aplicar la ciencia durante la pandemia, la Ciudad de México perdió 9 años de esperanza de vida. Eso es tremendo. Fue la ciudad del país que peor manejó la pandemia. Fue uno de los países con mayor exceso de mortalidad. Y los datos que nos acaban de dar es que se murieron 240 mil personas que no deberían morirse. Gracias, gracias, candidata Xóchitl Gálvez. Vamos a pasar al bloque 2 de este primer segmento. Voy con usted, candidata Xóchitl Gálvez. Le voy a pedir, aquí hay 3 letras, ABC. Son preguntas de parte de los ciudadanos que hicieron a través de las redes sociales. Y le voy a pedir cuál elige para que yo le pueda hacer estas preguntas. A, B o C. C. Perfecto. Aquí está. Le voy a hacer. Tiene 40 segundos para cada una de las respuestas. Son por regiones. Empezamos por la región norte. Y empieza esto así. No es un secreto para nadie que tenemos un claro retraso educativo. Aunado a eso, nuestros profesores de todos los niveles cuentan con excesivas cargas administrativas y pocos estímulos. ¿De qué manera enfocará su plan de trabajo para solucionar estas problemáticas? Pues a mí me parece muy importante que volteemos a ver a los maestros. Se redujo de manera significativa los recursos para la capacitación de los maestros. Hoy el 70% de los niños no comprenden lo que leen y el 80% no pueden hacer operaciones aritméticas básicas en la primaria. Por eso propongo la escuela de tiempo completo, donde los maestros podrán ganar más a través de una capacitación y transparentar el sistema de ascensos que existe hoy en el sector educativo, porque es opaco, los maestros no saben cómo obtienen una plaza ciertas personas. Hay que transparentarlo y hay que apoyar a los maestros para que estén mejor capacitados con mejores salarios. Pregunta de la zona centro del país, Xóchitl Gálvez. ¿Cómo solucionaría el desabasto de medicinas que está presente desde hace mucho tiempo en los servicios de salud del país? He dicho claramente que con la tarjeta Mi Salud, que es una tarjeta inteligente, inclusive aquí está el historial médico del paciente, podrán ir a un médico público o privado, ni modo. Ante la destrucción, la gente no puede seguir esperando un medicamento, una consulta, en lo que recuperamos el sistema público de salud. Yo creo en la educación pública, creo en la salud pública y creo en los hospitales públicos, pero hoy eso es un desastre. Así es que vamos a tener que
echar mano del sector privado en lo que recuperamos pagado, el sistema público. Pagado con el erario. Pagado con el erario, bueno. Porque no te entregaron tu medicamento y vamos a tener un programa específico para diabéticos. Gracias. La pregunta de la zona sur, ¿cómo mejoraría la calidad de la educación en México? Y si esa propuesta contempla la mejora de los planteles educativos. Aquí mencionan agregar comedores, auditorios, internet. Pues son de las cosas que funcionaban más o menos, que se podían haber mejorado, como eran las escuelas de tiempo completo. Es fundamental la alimentación. ¿En qué corazón cabe haber quitado las escuelas de tiempo completo donde los niños tenían chance de estudiar? El tema de internet es el gran fracaso de este gobierno. Ni quitaron lo que estaba, ni hicieron lo nuevo, y yo me comprometo a llevar a todas las localidades, a través de satélites de banda baja, internet, para que las personas puedan estudiar, aprender inglés y aprender tecnología. Se va a enseñar robótica, inteligencia artificial, habilidades digitales y competencias laborales a los niños. Gracias, candidata. Voy con la candidata Claudia Sheinbaum. ¿Candidata A o B? A. Estas, como le decía, son preguntas hechas por la ciudadanía. Empezamos con la zona norte, candidata. Los centros de salud necesitan una actualización en todas las áreas. ¿Cómo se podría modernizar sin perjudicar a los beneficiarios del sistema? ¿Y cómo podrían ampliar el personal para cubrir a más derechohabientes? Sí, cómo no. Antes de tomar la pregunta, quisiera nada más decir que aquí la candidata del PRIAN, pues la verdad es que dice muchas mentiras, porque no sé con cuánto dinero va a poder pagar los medicamentos en instituciones privadas, porque además, como ya lo dijimos, eso genera enorme corrupción. Aquí hay un caso de mentira de la candidata, en donde muestra que iba a donar su departamento al Colegio Salesiano. No solamente no lo vendió, sino que no solamente no lo donó, sino que lo vendió a la sobrina de Felipe Calderón por millones de pesos. Es muy sencillo, centros de salud y formación de médicos y de enfermeras. Ya lo hicimos en la Ciudad de México. Segunda pregunta de la zona centro, candidata Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es su propuesta para mejorar la calidad de los conocimientos impartidos en las instituciones de educación pública? Es el tema de la calidad en la educación. Sí, recientemente se puso en marcha la nueva escuela mexicana con los nuevos libros de texto. Es muy interesante este modelo, porque no es un modelo que esté basado en la memorización y en que, independientemente del lugar donde se viva, es el mismo tipo de educación, sino que está basado en la participación de los niños. Además, fue desarrollado con los maestros y maestras, con el Magisterio Nacional, que recuerden que en el pasado los criminalizaron, hicieron la reforma educativa que no sirvió de nada. Ahora ya está funcionando y vamos a hacerlo funcionar mejor. Por último, la pregunta de la zona sur, para recibir una cita médica. Dice, te la dan para 8 o hasta 15 días. Pasar por un especialista te lo condicionan demasiado. ¿Usted qué propondría para que esto ya no pase en las clínicas y hospitales? Sí, vamos a plantear dos temas. El primero, fíjense que se cerraron durante todo el periodo neoliberal del PRIAN, que representa la candidata del PRIAN, los accesos a estudiar medicina. Entonces, no hay suficientes médicos especialistas en el país. Por eso estamos planteando abrirlos más. De hecho, ahora ya hay el doble de lo que había en 2018 estudiando en su especialidad. Y además, lo que estamos planteando es que pueda empoderarse, como lo dije, a las enfermeras y tener un mejor modelo de referencia y contrarreferencia. Fortalecer la atención a la salud tiempo, primaria. Candidata. Gracias, candidata Claudia Sheinbaum. Por descarte, candidato Maynes, le toca la B. Preguntas que recibió el Instituto Nacional Electoral a través de redes sociales. Fueron más de 24,000, una del norte, otra del centro, una más del sur. La primera, la del norte. México claramente no está entre los mejores países en materia de salud pública. ¿Qué piensas, nos dice esta persona, qué piensas hacer para mejorar la salud de los mexicanos? Candidato Maynes. Bueno, primero que nada hay que tener autoridad moral para hablar de corrupción. El gobierno de la doctora Sheinbaum le compró a esta empresa, sancionada e inhabilitada desde 2020, más de 165 millones de pesos
en medicamentos, incluyendo el fentanilo. Hoy este señor es el candidato a senador de Morena por Jalisco. Por eso digo que las campañas se financian con dinero ilegal y que luego, desgraciadamente, eso le cuesta a los mexicanos. El sistema de salud lo vamos a actualizar con tecnología. ¿Por qué también las medicinas son tan caras? Porque las vamos comprando a destiempo. En lugar de utilizar la inteligencia artificial para predecir tendencias, para prevenir comportamientos y para poder proyectar de qué van a estar enfermas y enfermos los mexicanos y las mexicanas en los próximos años. Tiempo, candidato Máynez. Gracias, muchas gracias. Segunda pregunta, está del centro del país. La inversión en ciencia es fundamental para el desarrollo de los países. De acuerdo con algunas propuestas internacionales, se debería dedicar al menos el 1% del PIB en inversión de ciencia. De llegar a la presidencia de la República, ¿qué porcentaje del PIB se compromete a invertir en ciencia e investigación? Candidato Méndez. Bueno, y hablando de autoridad moral, en el tema educativo, estas son las iniciativas de la senadora Xochitl Gálvez en materia educativa durante sus 5 años como senadora, más de 5 años, cero. Nada de lo que está planteando aquí lo propuso en su momento como senadora de la República. Es la diferencia con nosotros. Ahí están las iniciativas. Es la diferencia entre un legislador productivo y uno que no. A ciencia y tecnología vamos a invertir ese 1% del PIB justamente para que el conocimiento sea de beneficio público. ¿De dónde sacaría? ¿Cómo llegaría ese 1%? Vamos a recaudar lo que hoy no se recauda. Por ejemplo, a las empresas tabacaleras, que prácticamente el gobierno subsidia pagando más de 100,000 millones de pesos en enfermedades relacionadas al tabaco y recaudando solo 40,000 millones de pesos en IEPS a tabaco. Gracias, candidato Máynez. Tercera pregunta, pregunta del sur. ¿Cómo resolver la capacidad de los hospitales en general? Actualmente no se cuenta con los equipos suficientes en los hospitales para realizar estudios en general. Por lo tanto, las fechas de seguimiento al tratamiento se prolongan hasta por más de medio año y no se cuenta con especialistas suficientes. Por supuesto que hay que generar infraestructura de salud y hay que hacerlo como en Jalisco y Nuevo León, que son los únicos estados con cobertura universal contra el cáncer infantil. Pero la mejor república, el mejor sistema de salud, no es el que más camas de hospitales tiene, sino el que menos camas de hospitales necesita. Vamos a hacer un programa donde los médicos familiares estén en las comunidades, en el territorio, donde puedan prevenir y se les pague de acuerdo con incentivos, si logran indicadores de salud nutricional, de prevención de enfermedades, de mejoras en la talla de las niñas y de los niños, y promover muchísimo la salud desde el territorio, desde las comunidades, además de fortalecer el sistema de salud público y hacerlo verdaderamente universal. Gracias, candidato Máynez. Vamos al segmento 2, transparencia y combate a la corrupción. Comenzamos con una pregunta para las 3 candidaturas, pregunta que recibimos a través de las redes sociales. ¿Cómo se deben asignar los contratos de obra pública para transparentar la inversión, reducir los moches y la corrupción que de ahí se deriva? Candidato Máynez, usted abre esta ronda. Adelante. Pues hay que asignarlos por licitaciones abiertas. Una de las cosas que prometió el actual gobierno es pasar de un sistema de adjudicaciones a un sistema de licitaciones abiertas. No lo hizo. Además, hay que incentivar a las empresas que cumplan con estas reglas de transparencia y también entender algo. En el momento en que una empresa se vuelve proveedora del gobierno, debería de pasar a tener las reglas con las que tenemos los servidores públicos o que deberíamos de tener. No nada más hay que hacer obligatorio el 3 de 3 para los políticos, que es algo que se ha ido perdiendo sin siquiera haberse concretado. Hay que hacer también un 3 de 3 para las empresas que son proveedoras del gobierno. Basta de empresas fantasmas que se enriquecen en un gobierno o en otro porque pagaron una campaña política millonaria llena de espectaculares y que llegan a tener esos contratos que no deberían de tener. Hay que transparentar todos los contratos, hay que licitar y hay que incentivar a prácticas de honestidad y de rendición de cuentas. Gracias, candidato. Y esta es la pregunta para la candidata Xochitl Gálvez. Es la misma, se la repito. ¿Cómo se deben asignar los contratos de obra pública para transparentar la inversión, reducir los moches y la corrupción que de ahí se deriva? Claudia, tu prueba que presentas es más falsa que tu acento tabasqueño. Subiré a mis redes sociales la prueba del donativo al Colegio Salesiano. Este gobierno que tú representas sacó el pañuelito blanco diciendo que la corrupción se había terminado. Mentira. Hoy la corrupción está peor que nunca. Tu plan C es un plan C de corrupción. Por lo tanto, yo voy a tirar el pañuelito blanco a la basura y voy a aplicar la ley. Vamos a castigar a los corruptos. Trátese de quien se trate. Y como vamos a evitar
las asignaciones directas, que Claudia propone el 65%, yo propongo que sean prácticamente inexistentes las asignaciones directas, adelantando las licitaciones. El presupuesto se aprueba el 15 de noviembre y a partir de ahí puedes hacer licitaciones para que no te digan que no da tiempo. En mi gobierno van a ser muy pocas las adjudicaciones directas y la transparencia será una caja de cristal. Gracias, candidata Xochitl Gálvez. Misma pregunta, candidata Claudia Sheinbaum, se la repito. ¿Cómo se deben asignar los contratos de obra pública para transparentar la inversión, reducir los moches y la corrupción que de ahí se deriva? Candidata. Sí, voy a plantear dos temas. Lo primero, segunda mentira de la candidata del PRIAN, solamente hay que ver sus declaraciones patrimoniales en el Senado de la República, que son totalmente contradictorias. Inclusive una de sus empresas no está mencionada en las declaraciones patrimoniales, aun cuando es parte del Registro Público de Comercio. Así las mentiras del PRIAN. Cuando fui jefa de gobierno, desarrollé la Agencia Digital de Innovación Pública. Esta agencia nos permitió desarrollar una serie de acciones, entre otras el Tianguis Digital, que transparentó completamente las licitaciones, las asignaciones directas en el gobierno de la ciudad. Esto nos permitió que tuviéramos cero observaciones de la Auditoría Superior de la Federación en el 2022 y cero pesos por comprobar. No hubo ninguna otra entidad de la República que tuviera esta calificación y después voy a hablar más adelante de lo que hicimos en la ciudad. Muchas gracias y ahora pasamos a esta bolsa de tiempo sobre este segundo tema de corrupción y transparencia. Voy a hacer una primera pregunta dirigida al candidato Jorge Máynez. La corrupción en sus dos grandes acepciones, la del despojo a los ciudadanos en cada trámite o la de la apropiación indebida de los recursos públicos en contrataciones y obras, no se ha podido superar. Cada sexenio trae su gran escándalo, privatizaciones, Fobaproa, Enciclomedia, Odebrecht, Estafa Maestra y Segalmex. Lo cierto es que no se ha logrado erradicar ni tener avances contundentes y significativos. ¿Qué plantean para que no se repita esta pregunta aquí en 6 años con un nuevo gran escándalo, pero esta vez de su gobierno, sumado al de los anteriores? Adelante. Como he dicho, la corrupción es un sistema que se construye justamente por la relación que hay entre dinero y política. La manera en la que se financian las campañas determina la actuación de los gobernantes. Si las candidatas empezaron las campañas meses, años antes de que fueran legalmente permitido, imagínense cómo es que van a cumplir con la ley. La corrupción se tiene que enfrentar con autoridad moral, con independencia, con autonomía de los poderes fácticos y de los grupos de interés. Y para eso hay que tener una campaña austera, una campaña que respete la legalidad y los tiempos legales. Y además se debe de enfrentar con congruencia. Por un lado, no se puede hablar de adjudicación directa cuando una empresa no reportada como conflicto de interés, como Hightech Services, ha tenido decenas de contratos o más de una decena de contratos por adjudicación directa. Y por el otro lado, cuando 7 de cada 10 dependencias del gobierno de la Ciudad de México no han transparentado los contratos de los últimos 5 años, tampoco hay autoridad moral. Lo que hay que hacer es construir un sistema de rendición de cuentas verdaderamente al servicio de las y de los ciudadanos. Gracias, candidata Claudia Sheinbaum. Sí, ya inicia ahora la bolsa de tiempo, ¿verdad? Sí, tienen cada uno de ustedes 5 minutos, empezó la bolsa de tiempo. De acuerdo. Cada participación 1.30. Como presidenta, vamos a seguir con la austeridad republicana. Es falso que no haya avances. Fíjense nada más. La austeridad republicana, que significa erradicar la corrupción y los privilegios del gobierno, de los gobiernos del PRIAN, de la candidata del PRIAN, ha significado, escuchen esto, un ahorro de 2.4 billones de pesos de la corrupción y de los privilegios. Por eso ahora hay programas sociales que se han convertido en derechos, por eso ahora hay obras estratégicas que han dado más de 500 mil empleos. Y solamente digo que es absolutamente falso lo que plantea. Fue fentanilo que se compró durante la pandemia, que es una medicina que era fundamental para poder poner los respiradores, y por otro lado es falso que no haya transparencia, y ahora te lo voy a demostrar. Adelante, candidata Xochitl Gálvez. Pues preguntarle, no me contestó por qué le dieron ivermectina, que es un medicamento para piojos, cuando no estaba aprobado.
La pregunta no desea contestarla. Bueno, si me la repite. Bueno, cada sexenio ha tenido un gran escándalo. Seguimos y empecé desde Carlos Salinas y cada sexenio tiene un gran escándalo. ¿Qué propone hacer para evitar que cada sexenio se siga repitiendo esto de los grandes escándalos? ¿Qué en el tema de las obras? ¿Qué en el tema de los trámites para que no los ciudadanos sean despojados cada vez que van a tratar con un ente público? A ver, funcionarios honestos que realmente puedan demostrar el origen de sus recursos, su patrimonio. Dos, la caja de cristal, fortalecer las facultades del INAI. Yo no voy a desaparecer al INAI, hay que darle dientes. Hay que tener una fiscalía realmente autónoma, una auditoría superior de la Federación que investigue y ponga a disposición a los corruptos, una fiscalía autónoma, un poder judicial autónomo. Y todos estos integrantes van a ser nombrados de manera ciudadana a través de un concurso, sin que pertenezcan a ningún partido político. Esa sería mi propuesta. Muy bien. Sobre este tema de, digamos, evitar que esto no solamente siga ocurriendo, sino que quede impune. Si revisamos básicamente quienes están encarcelados entre grandes y pequeños escándalos, uno o dos personajes por sexenio, más bien chivos expiatorios, pero realmente que se hayan desmantelado redes de corrupción o que el dinero se haya recuperado son muy pocos casos. ¿Qué propone, candidata, para terminar con la impunidad? Sí, son varios temas que planteamos. Y además no estoy de acuerdo con lo que planteas, Denise, porque repito, se han ahorrado 2.4 billones de pesos. Si no, no se pudiera haber hecho lo que se ha hecho en estos casi 6 años del presidente López Obrador. Ahora voy a la ivermectina. Hay dos temas fundamentales que estamos planteando. Uno, ya lo hice en la ciudad con resultados, es digitalizar. A partir de la digitalización, creé la DIP en la Ciudad de México, a partir de la digitalización no solamente puede aumentar la recaudación, sino que también disminuye la corrupción de distinto tipo. Ahora, en este gobierno ya no hay colusión entre el poder económico y el poder político. Como jefa de gobierno ahorré 100 mil millones de pesos del último gobierno del PRD en corrupción. Y por otro lado, la Agencia Nacional Anticorrupción, que no es solo una idea mía, sino producto de un proyecto de nación que hemos elaborado con distintas personalidades que ustedes conocen, las coordina el doctor Juan Ramón de la Fuente, se consultó a una gran cantidad de expertos y de ciudadanos de manera plural y determinaron hacer la Agencia Nacional Anticorrupción para poder seguir disminuyendo la impunidad. Gracias, candidata Xochitl Gálvez. Claudia, cuando llegaron al gobierno prometieron barrer las escaleras de arriba para abajo, pero cuando vieron el tamaño del presupuesto, con lo único que barrieron fue con el dinero. La verdad, Claudia, el presidente te puso ahí, te dijo corcholata, pero lo que quieres es que seas tapadera de los sobres amarillos, de la Casa Gris, de la corrupción de Segalmex, de la corrupción de Rocío Nali, de la corrupción de los hijos y amigos del presidente, de las casas de Bartlett. Eso es lo que realmente el presidente quiere contigo. Sobre el tema de los trámites y de cómo hacer para que los ciudadanos no sigan sintiendo que son despojados cuando, o que hay un, bueno, que cada vez que hacen un trámite, así lo declaran, hay un problema y les cobran. Y yo voy a proponer que la mayoría de los trámites sean de manera digital, que se elimine el contacto entre las personas, inclusive en las licitaciones, cuando hay aclaraciones, sean de manera digital, y métanse al portal del Tianguis Digital a ver si pueden saber cuántos contratos por adjudicación directa ha hecho el gobierno de Sheinbaum. Es imposible, es pura paja y están vacíos los folders. Candidato Maynes. Bueno, hay que reducir los trámites, hay que implementar una mesa de coordinación con municipios y estados, con autoridades locales, para tener precisamente ventanillas únicas, en la que además simplifiquemos la atención. Un ciudadano tiene que ir, o una ciudadana, tiene que ir a una presidencia municipal y ahí debe de contar con las autoridades del gobierno del estado, con las autoridades federales, para poder acceder a una tramitología que no le complique la existencia. Esa es una de las razones por la que la inmensa mayoría de las empresas en este país mueren a los pocos años de haberse inaugurado, por la complicación que tenemos. Y este programa de mejora de trámites lo debemos de extender a instituciones que son fundamentales, el IMSS, el Infonavit, el SAT, para las mexicanas y los mexicanos. Candidata Xochitl Gálvez, las instituciones de combate a la corrupción, y son varias, Fiscalía General de la República,
Unidad de Inteligencia Financiera, Sistema de Administración Tributaria, han sido en diferentes gobiernos utilizadas discrecionalmente, no en uno, en muchos gobiernos. ¿Cómo asegurar que no sean instrumentos de intimidación política en lugar de garantes de la legalidad? Por eso he propuesto que los titulares de muchas de estas de las dependencias sean ciudadanos sin partido y que se busque un método de selección transparente. Pero permítame hablar de la línea 12 y quiero saludar hoy a Daniel Hernández, una víctima de la línea 12, Claudia. O es otro caso de impunidad, absoluta impunidad. El estudio de DNB dijo claramente que una de las causas raíz fue el mantenimiento. Y era tu responsabilidad, aunque lo niegues. Eso se llama negligencia criminal. 26 del Repsamen, 26 del Metro, 52 personas. Y la verdad es que sigue siendo fría, sin corazón. Yo te llamaría la dama de hielo, porque no veo cómo ni siquiera te atrevas a voltear. DNB aseguró eso y un ingeniero muy importante, el ingeniero Slim, dijo claramente que el metro se cayó por falta de mantenimiento. Candidata Claudia Sheinbaum. Sí, son muchas cosas por aclarar. Quizá no tenga tiempo para aclarar todo porque si no, no voy a poder decir. Pero mejor lo voy a decir antes. Vamos a hablar de la corrupción porque lo peor, además de ser mentirosa, pues es ser corrupta y ser mentirosa. Vamos a hablar de los contratos de la candidata del PRIAN. Número uno, residencial Mariano Escobedo. Dio el permiso cuando fue jefa delegacional y después tuvo un contrato con esa misma empresa por 70 millones de pesos. Número dos, ¿saben por qué defienden tanto el INAI? Porque la candidata del PRIAN ha tenido contratos con el INAI desde 2013. El último es en 2023. Pero lo peor de todo es que falsificó invitaciones restringidas en el caso de contratos con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Aquí están las pruebas, se las voy a dejar a los conductores que son periodistas. Candidato Álvarez, Maynes. Aquí hay una nueva oportunidad para demostrar por qué México tiene tres opciones. Las dos de la vieja política que prueban acusaciones entre corrupción, porque ni es bueno desaparecer el Sistema Nacional Anticorrupción, ni es bueno desaparecer los organismos autónomos, pero tampoco podemos justificar, como hizo el presidente de tu partido que niegas, repartir notarías, repartirse los órganos autónomos. Todos vimos y no tuvo que investigarlo nadie, porque fue Marco Cortés el que publicó el tuitazo en donde decía cómo se quería repartir Coahuila. Qué bueno que Manolo Jiménez lo mandó por un tubo, como lo vamos a mandar los mexicanos este 2 de junio. Candidata Xochitl Gálvez, ¿quiere responder? Sí, la verdad es que yo soy empresaria, ser empresaria no es un delito. Si había un problema con Mariana Escobedo, ella era jefa de gobierno, ¿por qué no lo demolió? No, y la verdad de las cosas es que yo tengo las manos limpias, soy una mujer honesta y trabajadora, no tengo nada de qué avergonzarme. Y yo te pregunto, Claudia, contéstale a los mexicanos, con las evidencias que hay de la corrupción de los hijos del presidente, ¿los investigarías a él, a sus primos y a sus amigos de contratos millonarios? Candidata Claudia Sheinbaum, ¿quiere responder? Sí, si tiene pruebas que las presente ante el Ministerio Público. A ver, les voy a decir los premios, los reconocimientos que tuve como jefa de gobierno a la transparencia en las compras públicas, en las licitaciones y también en el portal de programas sociales. Premio a la innovación, a la excelencia por la Asociación de Comercio y Contratación Mundial. Premio a la convocatoria para la innovación de la OCDE. Premio a la innovación en las compras públicas por la OEA, el BID y la Red Interamericana de Compras. Campeones en rendición de cuentas en transparencia por la Asociación de Contrataciones Abiertas Internacional integrada por 200 miembros. Fíjense esto, ¿eh? Fuimos la entidad federativa con la mejor evaluación de acciones de transparencia durante el COVID-19. ¿Y saben por quién? Por Transparencia Mexicana, justamente una de las organizaciones que no es precisamente fan de la Cuarta Transformación. Premio Eduardo Campos para el uso de datos y servicios del Banco Interamericano de Desarrollo, premio a la innovación en transparencia del Instituto Nacional de Transparencia y muchos otros más. Para gobernar con honestidad hay que ser honesta.
Candidata Xochitl Gálvez, pidió la palabra. No, simplemente decirle que se metan a su portal y no van a encontrar nada. Pero mira, seguramente recuerdas a Luis Francisco de Yauropesa. Si quieres voltear a verlo, Claudia, él era tu brazo derecho en la línea 12. Aquí estás con él en el grupo Indy. Lo contrataste como subsecretario. ¿Saben cuántos contratos ha ganado Grupo Indy con tu delegación, con tu jefatura de gobierno y con el gobierno federal? 66 mil millones de pesos. A rato de Yauropesa es funcionario, a rato trabaja en el Grupo Indy. ¿Qué querías que ocultara? 66 mil millones. Eso es una corrupción monumental. Explícala a los mexicanos. Gracias, candidata Xochitl Gálvez. Me pido la palabra el candidato Jorge Máynez. Sí, sobre el tema de la justicia y la rendición de cuentas al presidente y a los expresidentes, yo quiero ser muy claro. Qué bueno que se mencione ese tema. Yo fui el primero en denunciarlo hace 6 años. Le puse la foto ahí en un programa de televisión nacional y dije que iba a suceder lo que está sucediendo. Porque cuando se involucra indebidamente a los hijos en el ejercicio, en la toma de decisiones que no tienen que ver con sus responsabilidades, suceden este tipo de problemas. Por cierto, es lo mismo que pasó en el sexenio de Fox y nunca escuchamos esa vehemencia, esa indignación, ese enojo por la corrupción de los hijos o de los hijastros de Fox. Ojalá hubiera habido congruencia. Hay que investigar al actual gobierno y a cualquier responsable, por supuesto, que al criminal de Gatell, que tuvo una actuación totalmente oprobiosa contra la pandemia, pero también al gobierno de Peña Nieto, al gobierno de Calderón, al de Fox. No hay que ser selectivos en el combate a la corrupción. También por eso existe la corrupción como sistema, porque no se enfrenta sin distingos partidistas. Gracias, candidato. Les voy a hacer una pregunta más precisa, a ver si tenemos una respuesta concreta, que es, en México la población no es reconocida legalmente como víctima cuando ocurren estos desfalcos, cuando ocurren estos problemas de corrupción. Sin embargo, pues evidentemente se cometen en detrimento de lo que pagamos los mexicanos con nuestras contribuciones. En otros países sí se reconoce a la población como la víctima y esto pues abre la puerta a pedir una reparación. ¿Ustedes cambiarían esto? Es decir, ¿ustedes cambiarían legalmente para que cualquier mexicano se pudiera unir con otros y demandar una reparación justamente por estos grandes o pequeños escándalos? Candidato Máynez. Sí, por supuesto. Todos los derechos para todas las personas. Candidata Xochitl Gálvez. Coincido, tenemos que hacer más trabajo en materia de combate a la corrupción. En este caso concreto de reconocer a la población como víctima de estos desfalcos, hoy se reconoce... Yo ya fui reconocida como víctima cuando no se hizo un mercado aquí en Lescandón y lo agradecí al juez. Candidata Claudia Sheinbaum. Es parte de nuestras propuestas que tenemos en esta área de combate a la corrupción y gobierno honesto. En el tema de transparencia, los datos, tanto del índice de transparencia internacional... México no se ha movido significativamente en los últimos años. Ahí andamos entre 29 a 35 en una escala de 100. Este es el, digamos, lo que obtenemos. Y esto hace mucho tiempo. Simplemente preguntarles si ustedes, ¿qué piensan hacer concretamente? Mencionaban el tema del INAI. ¿Qué proponen hacer de una vez por todos para que los ciudadanos, pues justamente, tengan información concreta y de las autoridades y no los perciban y no perciban a los gobiernos como gobiernos que los despojan? Adelante. Pues yo he peleado en el Senado, estuve en 5 comisiones, en educación no estuve, pero en las otras estuve muy activa para que haya comisionados en el INAI y propongo darle dientes al INAI y que nada sea reservado, que todo sea público, salvo lo estrictamente que es de seguridad nacional. Candidato Máynez. Me parece muy importante no solamente decirte qué proponemos para hacer en el futuro, qué hicimos y qué hemos hecho en los cargos que hemos tenido. Cuando fui legislador, en esta última etapa, propuse varias iniciativas en materia de transparencia y corrupción que tienen que ver con la pregunta de Denise. Una iniciativa para que las empresas paraestatales actúen con transparencia y eficiencia, para investigarlas, para que tengan rendición de cuentas. Una ley de resultados garantizados, porque también la rendición de cuentas es que esas plataformas que inscribimos ante el Instituto Nacional Electoral en la campaña luego puedan ser exigibles por los ciudadanos y por las ciudadanas. Una iniciativa para expedir la Ley General de Comunicación Social y Publicidad Oficial, la Ley Chayote de Peña Nieto, que el gobierno de Morena, en lugar de cambiar y modificar, la quiso volver a publicar. Iniciativa para crear el Comité de Vigilancia de los Megaproyectos de Obra Pública.
una iniciativa para establecer que en las campañas electorales haya menos spots y más debates. La transparencia inicia desde la posibilidad de la gente de tener un contacto con las propuestas de los candidatos y también para garantizar el funcionamiento del INAI, como lo ha hecho la bancada naranja en el Senado de la República. A ver, una pregunta para terminar. Les quedan alrededor de unos cuantos segundos, 1:30 a la candidata Xóchitl Gálvez. Empiezo entonces con usted. ¿Qué grado el reloj de auto...? No le queda 1:30, le cambiaron el reloj de nuevo. Sí, le cambiaron el reloj. A cada rato le ponen 5. Sí. Bueno, sí, ahorita voy a pedir... en los relojes, por completamente, favor. Ahorita voy a pedir... Muy breve. Ahora voy a pedir que me confirmen. No, pero sí, es que eso es el de... Les voy a pedir que me confirmen de la cabina y no se preocupen, que de todos modos, en caso de que hayan... Son 53 segundos los que quedan. Entonces, son 53 segundos. Quedan Jorge... Maynes, 10 segundos. Claudia, hasta la bolsa de tiempo, la candidata del PRIAN se las quiere robar. Ya de nuevo le pusieron 5, ¿eh? Bueno, se quiere robar la bolsa del tiempo de la candidata. 53 segundos es lo que te. Vamos, si me permiten, voy a hacer esta última pregunta. ¿Qué grado de autonomía requieren las instituciones que se encargan de la corrupción? Candidata Xóchitl. ¿Puedo repetir la pregunta? Sí. ¿Qué grado de autonomía respecto al gobierno o a quién tienen que tener estas instituciones para que sea creíble su combate a la corrupción o no necesitan ser autónomas? Lo que quiere Claudia es llevarse el Ministerio Público a Palacio Nacional con su nuevo sistema anticorrupción. Eso es absolutamente ilegal. ¿Cómo que ella va a cuidar a quién le aplica la transparencia? ¿Qué propone? Autonomía plena y que los titulares de estas instituciones sean elegidos. ¿Votados por quién? Que sean propuestos por los ciudadanos y que no hayan militado en ningún partido político mediante un concurso. 10 segundos. ¿Algo? Autonomía del presidente de la República, sea quien sea, y autonomía de la partidocracia y de los grupos de interés que inciden con ánimos de corrupción en estas instituciones. Candidata Claudia Sheinbaum. Yo prefiero que pase primero quien se, se quita la bolsa de no, tiempo. Tenemos 30 segundos. ¿Quiere agregar algo más sobre este tema o prefiere no? Yo ya contesté y ahora le pregunto a Claudia. Hay información de los Panama Papers donde tu familia no tiene una, sino 3 empresas en paraísos fiscales para evadir impuestos. El abogado que utilizó tu familia fue abogado de los delincuentes, del crimen organizado. Te pregunto, contesta, ¿sí o no tiene tu familia... Todo lo que está diciendo la candidata del PRIAN es absolutamente falso. ¿Cómo creerle a una mentirosa? Pero miren, vamos a ir por los resultados, porque de los 3 que estamos aquí, la única que tiene resultados en transparencia y en combate a la corrupción soy yo cuando fui jefa de gobierno. Ya les leí los premios que tengo y además 0 observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Gracias. Tiempo, le quedan 12 segundos. Decirle que realmente los últimos índices señalan a la Ciudad de México como la más corrupta de todo el país. Ese es un índice que se publica y ojalá la doctora lo viera. Esos son resultados. Gracias. La más corrupta. Gracias. Terminó el tiempo y para su tranquilidad, de todos modos, producción va a hacer una evaluación. Si hay alguna cosa que haya faltado en el tiempo, sobrado en el tiempo, se ajustará en el tercer segmento para que estén todos exactamente a la par, si es que algo no está siendo a la par. Adelante. Gracias, Denise. Vamos con... Las preguntas enviadas a través de redes sociales de las distintas regiones del país, preguntas del norte, del centro y del sur. Comenzamos este bloque 2 de preguntas con el candidato Jorge Maynes de Movimiento Ciudadano. Jorge Maynes, candidato, ¿cuál eliges? ¿A, B o C? A. Vamos con la A. Pregunta del norte, iniciamos con ella. Si usted ganara la presidencia de la República, ¿cuál sería el cambio significativo que aportaría y marcaría la diferencia en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, candidato? Seríamos el primer gobierno en la historia en llegar al poder público sin haber hecho compromisos con los grupos de interés. Te dicen que van a ser transparentes si llegan a la presidencia, pero una declaró que en su precampaña ilegal y anticipada se gastó 4 millones de pesos y la otra que se gastó 1.7 millones de pesos. Todos vimos el despilfarro. Todos vimos el derroche, todos vimos lo que hicieron. Lo peor
es que son capaces de manipular la información e incluso han difundido notas en las que supone que yo he gastado más que ellas en la campaña. La mejor manera de ser transparente, de ser honesto, es llegando a la buena, es llegando sin ningún compromiso con grupos de interés. Gracias, candidato Máynez. Pregunta 2, pregunta del centro. ¿Cómo busca atacar la impunidad y en cuánto tiempo se podrán ver resultados en esa política en caso de que ganara la presidencia? Bueno, aquí se combina con el tema del sistema de justicia en general. Hay que transformar el sistema de justicia. Hoy el Ministerio Público es un cuello de botella para la impunidad. Hay que apostarle a la tecnología, a la digitalización de los trámites, de los servicios, a la posible accesibilidad que deben de tener las ciudadanas y los ciudadanos a ese tipo de trámites por una aplicación. Es increíble que tengamos un gobierno cavernario, viendo hacia el pasado, este, el anterior y el anterior del anterior, y que hayan visto en esas posibilidades de tecnología como la enciclomedia, como la conectividad, un pretexto más para ser corruptos. Los programas terminaron repitiendo la corrupción. Gracias, candidato Jorge Máynez. Tercera pregunta, está del sur del país. ¿Cómo pueden eliminar la corrupción cuando no hay transparencia? ¿Y por qué los apoyos sociales no son supervisados para que se les den a los más necesitados? ¿Por qué no generar empleos?, preguntan, en vez de regalar dinero. Candidato. Justamente en el proyecto de Nación que estamos presentando, proponemos esto, que haya órganos que sean transeccionales para darle seguimiento a los proyectos de gobierno y que los planes de gobierno puedan ser también transeccionales para que pueda haber una evaluación. Para desaparecer o para adecuar un programa social, por ejemplo, tendría que haber una evaluación independiente que nos permitiera tomar decisiones. Creo que instrumentos como el Instituto Nacional de la Evaluación Educativa o el Coneval son ejemplos de instituciones que funcionan bien y a las que deberíamos de haber o defendido o respaldado su vigencia. Y por supuesto que necesitamos generar un sistema de transparencia para que haya rendición de cuentas. El binomio es uno con lo otro. Gracias, candidato Máynez. Candidata Xóchitl Gálvez, ¿C o B o C? B. Vamos a ver. Aquí están las preguntas que mandó la ciudadanía. La Norte, de la zona Norte. ¿Te someterías a la prueba del polígrafo con preguntas sobre tu patrimonio? Por supuesto que me sometería. Todas mis empresas están declaradas y no tengo ningún problema por eso. ¿Ninguna respuesta en ese sentido a los señalamientos que se hicieron previamente? No, Claudia habla de una empresa que nunca entró en operación porque fui delegada. O sea, no existe. No hay una sola operación en esa empresa. Y se lo demuestro. ¿El polígrafo sería un instrumento que se podría utilizar? Me parece que es un buen instrumento, no el único. Yo me sometería a una evolución de mi patrimonio. De todo. Nunca me he robado un peso. Aprendí de mis padres el valor de la honradez. Y Claudia lo sabe. Claudia me quiso invitar de City Manager de la Ciudad de México porque soy una mujer honesta que combatió la corrupción inmobiliaria como pocos delegados. Yo intenté demoler muchísimos inmuebles que no se pudo, pero lo intenté. Gracias. La segunda pregunta del centro del país. ¿Cree que debería ser por ley que cada gasto gubernamental se dé a conocer? ¿Debería de existir, pregunta esta ciudadana, una cuenta central por entidad de gobierno donde se deposite el presupuesto anual y que los gastos solo puedan hacerse desde ahí por transferencias o tarjetas de crédito? ¿Qué opina? Primero que debería quitar el efectivo es el gobierno. Esa va a ser una propuesta para mí importantísima. Por supuesto que existe la contabilidad en línea. ¿Cómo es posible que el gobierno sepa cuánto gastan los empresarios? Ahorita con tu declaración prácticamente te dijeron cuánto tenías que pagar a un ciudadano común y corriente. ¿Por qué los ciudadanos no pueden saber cuánto gasta el gobierno? Yo me comprometo a que la contabilidad está en línea, que los ciudadanos sabrán cuánto dinero le ha asignado a cada estado, en qué se ha gastado. Hay 240 mil millones en salud que este gobierno desvió a un fideicomiso y de ese fideicomiso lo desvió a obras faraónicas. Eso no va a pasar conmigo. Pregunta del sur. En caso de ganar la presidencia, ¿cómo haría frente a los casos de corrupción que opacan la administración pública de todos los niveles, incluyendo fiscalías y órganos de procuración de justicia? Como senadora, he presentado 33 denuncias, inclusive a integrantes del PAN. Yo no me ando con rodeos. La corrupción se debe de castigar, trátese de quien se trate. No me da ningún temor. Este gobierno decidió no investigar las casas de Bartlett, decidió no investigar a Rocío Nale,
ha decidido no investigar. Por cierto, Claudia, te digo, yo ya presenté una denuncia con las pruebas. Todo México ha oído videos inmorales de que no importa que el balasto no cumpla con los estándares de calidad, ya si se descarrila el tren, eso es otro problema. He presentado todas esas denuncias, las voy a investigar y las voy a castigar como presidente. Gracias, candidata Xochitl Gálvez. Para cerrar este segundo bloque del segmento Transparencia y Combate a la Corrupción, tres preguntas a través de redes sociales. Candidata Claudia Sheinbaum, por descarte, la C, la primera del norte del país. Tomando en cuenta el caso exitoso de Guatemala, un poco de contexto, ayuda, en 2007 se creó en Guatemala la Comisión Internacional contra la Impunidad. El gobierno guatemalteco pidió a Naciones Unidas que le ayudara para auxiliar a instituciones locales, a instituciones municipales, a investigar y a enjuiciar a funcionarios corruptos y criminales. Tomando en cuenta ese caso exitoso, el de Guatemala, nos preguntan, al combate al crimen organizado, ¿lo implementaría su gobierno en México en caso de ganar? Sí, a ver, estamos hablando del crimen organizado, ¿no? Es sí, un tema distinto. Si quieren, lo tocamos en el segundo debate, que vamos a hablar de seguridad. Funcionarios corruptos y crimen organizado. Sí, exactamente. A ver, cuando fui jefa de gobierno, presenté diversas denuncias en la Fiscalía General de Justicia. Varias de ellas tienen que ver con el cártel inmobiliario en la Benito Juárez. El candidato del PAN en la Ciudad de México es justamente parte de este cártel inmobiliario que protege la candidata del PRIAN. Y vamos a poner algo, porque es fundamental. Yo vivo en un departamento rentado. Ella vive en una casa del cártel inmobiliario. Gracias, candidata. Candidata Claudia Sheinbaum. Segunda pregunta, está del centro del país. ¿Está de acuerdo en que la información pueda ser reservada por algún tiempo determinado o esta debe ser accesible en todo momento, candidata? Debe ser accesible. Por cierto, ahí hay varias cosas que dicen que los segundos pisos no era transparente. Fue transparente toda la vida. Durante el gobierno de la Ciudad de México hubo transparencia absoluta. Si no, no tendríamos cerca de 10 premios del BID, de la OEA. Hicimos el tianguis digital. Está todas las aplicaciones que ustedes pueden ver en el teléfono, en la aplicación de la Ciudad de México. Lo que es un hecho es que hoy tenemos un presidente honesto. Nunca podrán decir lo mismo de los presidentes del PRIAN que representa la candidata. Gracias, candidata Claudia Sheinbaum. Tercera y última pregunta, esta del sur del país. ¿Cuál sería la estrategia para combatir los actos de corrupción en su gobierno o que resulten del gobierno anterior, candidata? Sí, a ver, lo que yo estoy planteando no es algo que sea una propuesta mía. Surgió de una mesa de trabajo coordinada por Diálogos por la Transformación, donde han participado distintas personalidades que tienen que ver con una diversidad plural, no solamente vienen de Morena. Lo primero que tiene que haber es austeridad republicana, porque no puede haber lujos en los gobiernos, ni tampoco tirar el combate a la corrupción. Y lo segundo, son distintas instituciones que hemos planteado que no representan más gasto, como la Agencia Nacional Anticorrupción, que nos va a permitir juntar información y acabar con la impunidad. Gracias. Terminó esto de esta manera, esta parte de este bloque. Empezamos con el bloque No Discriminación, Grupos Vulnerables y Violencia en contra de las Mujeres. Evidentemente implica varios temas, por lo tanto se recibieron muchísimas preguntas. Van a ustedes, voy a hacer una pregunta general que van a responder los tres. Después entraremos con preguntas y pues tendrán un poco la impresión de que saltamos de tema abruptamente, pero es porque estamos tratando en las fichas de las preguntas de los ciudadanos de abordar todos los temas de este amplísimo catálogo de preguntas. Pero bueno, empezamos entonces con la pregunta general. ¿Qué acciones sustantivas? Va dirigida mi primera pregunta a Xochitl Gálvez, será la misma para todos, pero empiezo con la candidata Xochitl Gálvez. ¿Qué acciones sustantivas y con enfoque de derechos humanos va a realizar para atender las violencias contra las mujeres si las alertas de violencia de género no han funcionado, si las secretarías, institutos de las mujeres y las fiscalías especializadas tampoco han incidido en bajar los índices? ¿Qué nos puede decir? Quisiera empezar diciendo que yo vengo de Tepatepec. Ahí mi madre me enseñó que nacemos para servir.
Al lado de la tía Manuela inicié mi trabajo comunitario. Nosotros creemos que Dios, la mejor manera de honrarlo es sirviendo a los demás. Toca el tema de grupos en situación de vulnerabilidad y me parece que mi compromiso es desde que era joven. He trabajado desde la sociedad civil en comunidades indígenas. La violencia de las mujeres es un cáncer que muchas mujeres en mi comunidad sufrían. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es atender el 100% de las llamadas. Habrá recursos para todos los municipios, para que haya psicólogas, para que haya trabajadoras sociales y se le dé seguimiento a cada llamada. Vamos a fortalecer las fiscalías, porque ahí están atorados muchos de los asuntos. Muchos delitos menores los vamos a mandar a la justicia cívica para que podamos realmente castigar el feminicidio y castigar la violencia hacia las mujeres. Gracias, candidata Xochitl Gálvez. Candidata Claudia Sheinbaum, la misma pregunta, se la repito. ¿Qué acciones sustantivas y con enfoque de derechos humanos va a realizar para atender las violencias contra las mujeres si las alertas de violencia de género no han funcionado, si las secretarías, institutos de las mujeres y las fiscalías especializadas tampoco han incidido en bajar los índices? Bueno, los índices de feminicidio a nivel nacional han bajado más de 40%. Cuando fui jefa de gobierno, decreté la alerta por violencia contra las mujeres en noviembre del 2019. Hicimos varias acciones. Una de ellas, que pienso implementar a nivel nacional, es el asterisco 765, que dio excelentes resultados. Hicimos una serie de acciones que nos permitieron disminuir la violencia. Para disminuir las violencias tiene que haber dos ejes fundamentales: la atención a las causas y la cero impunidad. Durante mi gestión, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que es autónoma, creó la Fiscalía Antifeminicidios. Gracias a eso, en la Ciudad de México, feminicidio que se comete, feminicidio que es castigado. Es decir, cero impunidad en feminicidios, gracias a un procedimiento de investigación que dio excelentes resultados y es una de las propuestas que tenemos a nivel nacional. Gracias, candidata. Muchas gracias, candidata Claudia Sheinbaum. Para el candidato Jorge Maynes, le repito la pregunta, es la misma para las tres candidaturas. ¿Qué acciones sustantivas y con enfoque de derechos humanos va a realizar para atender las violencias contra las mujeres si las alertas de violencia de género no han funcionado, si las secretarías, institutos de las mujeres y las fiscalías especializadas tampoco han incidido en bajar los índices? Candidato Maynes. Primero, me parece que la tasa de feminicidios en la Ciudad de México del 2018 al 2023 subió de 0.97 por cada 100.000 habitantes a 1.22. Hay que checar los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Segundo, esta es una causa en la que he trabajado por muchos años. Aquí está, cuando fui diputado local en Zacatecas en el 2011 y presentamos la iniciativa, la primera iniciativa para tipificar el feminicidio en Zacatecas, que logramos que se aprobara, que logramos dar resultados. Dar resultados es aprobar leyes, es construir realidades, no ganar premios. Y segundo, hay que cambiar de enfoque. Soy el único que plantea un cambio en la estrategia de seguridad integral. Qué bueno que menciona el apego a los derechos humanos de los últimos tres sexenios. Sistema Nacional de Cuidados, para que las mujeres puedan prevenir este tipo de incidentes. Sistemas de respuesta oportuna, de respuesta temprana a los casos, que se juzgue con perspectiva de género desde que un homicidio a una mujer es denunciado, y dotar de recursos a las instituciones, a los centros de justicia. Gracias, candidato Maynes. Terminamos con las preguntas. Recibieron las tres candidaturas la misma pregunta. Vamos ahora con la bolsa de tiempo de este bloque 1 del segmento No Discriminación, Grupos Vulnerables y Violencia contra las Mujeres. Iniciamos con la candidata Xochitl Gálvez. Muchos migrantes literalmente se juegan la vida en su camino por México. Hace unos días se cumplió un año ya de la tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 personas migrantes venezolanas. ¿Cuál sería el enfoque de su gobierno para proteger a los migrantes que estén en tránsito por nuestro país? ¿Qué políticas migratorias tendría su gobierno en caso de ganar? Candidata Xochitl. Como senadora presenté dos iniciativas para que una vez que estén adentro esos migrantes no se les moleste, no se les ataque, que tengan condiciones de pleno respeto a sus derechos humanos y no pase lo que pasó en la estación migratoria. Tenemos que tener una frontera sur segura. Yo creo que los migrantes pueden ser una oportunidad de crecimiento económico para México, no un problema. Hay que ver con Estados Unidos claramente
cuando decidimos ser un país tercer seguro en los hechos, pues lo hicimos sin ningún condicionamiento. Los migrantes viven en condiciones realmente lamentables. Yo visité varios de los albergues en Tijuana y su situación es complicada. En ese sentido, voy a trabajar para que tengan una calidad durante el tiempo que estén en México. Gracias, candidata Xochitl Gálvez. Candidata Claudia Sheinbaum, ¿cuál sería la política, las políticas de su gobierno en torno a los migrantes que estén en tránsito, que crucen por nuestro país? Por supuesto que tienen que tener una atención. Ahora, lo más importante es que no va a disminuir la migración si no se atienden las causas. Y las causas de la migración son esencialmente la pobreza, particularmente en Centroamérica y en otros países en donde hay... se produce la migración, y esa es la propuesta esencial que estamos planteando, y es el debate justamente con Estados Unidos, que lo que se dedica hoy al armamentismo, un porcentaje de eso se dedique para la ayuda a los países y disminuya la migración. Eso es lo más humano que se puede hacer. Gracias, candidata Sheinbaum. Candidato Máynez. Como decía José Martí, patria es humanidad. Para tener autoridad moral en el tema migratorio, en nuestra defensa de las personas mexicanas que están en los Estados Unidos, yo soy zacatecano y tenemos tantos zacatecanos en los Estados Unidos como en México. Somos una sociedad binacional, pero para defender de los discursos misóginos, discriminatorios, racistas, xenófobos de Donald Trump, que los vamos a ver en campaña y que hay que tener el valor para enfrentarlo, para defender a las personas migrantes en los Estados Unidos hay que tener autoridad moral. Y lo que hemos hecho con la frontera sur es inhumano. La militarización no ha vuelto más segura nuestra frontera, pero sí la ha vuelto más cruel. Por eso hay que cambiar de modelo, por un modelo de derechos humanos que le dé acompañamiento en todo su trayecto a las personas migrantes. Migrar no es un crimen. Migrar es una decisión que toman seres humanos. Y quiero decir que, como dije, por el bien de todo, primero las niñas y los niños, especialmente una atención a las niñas y niños que migran, que están separando trágicamente de sus familias. Candidata Xochitl Gálvez pidió la palabra. Estoy absolutamente de acuerdo en quitar la militarización del país. Hay que regresar al ejército, a las actividades que le competen en la Constitución. Gracias, candidata Xochitl Gálvez. Candidato Máynez. Vamos a hablar de otros temas también. Bueno, sí, vamos a hablar más de varios. De respuesta a eso. Sí. Empezó con Calderón, la profundizó Peña Nieto. Yo sí la combatí con Calderón y con Peña Nieto en la Ley de Seguridad Interior. Logramos que se declarara inconstitucional, pero hay que tenerle respeto a las Fuerzas Armadas porque ellos lo único que han hecho es enfrentar lo que la clase política, el poder civil, cobardemente abdicó de sus responsabilidades. Gracias, candidato Máynez. Sobre las niñas y los niños, distintos estudios, tanto académicos como de organizaciones, hablan de que alrededor de 30,000 menores habrían sido ya cooptados por la delincuencia organizada. Hay diversas organizaciones y estudios también que soportan que los menores son víctimas de explotación sexual, trata, corrupción de menores. ¿Cuál sería la política que tendría su gobierno, candidata Claudia Sheinbaum, en torno a la protección de niñas y de niños? Para la protección de niñas y de niños, uno de los planteamientos justamente que estamos haciendo es el fortalecimiento que estén en la escuela y que estén en la educación inicial. Y por eso son las becas que estamos planteando, becas universales. Ya lo hice en la Ciudad de México, soy la única que tiene resultados de los tres que estamos aquí y lo vamos a hacer a nivel nacional. Candidata Xochitl Gálvez pidió la palabra. Hace rato quería contestarle a Claudia, presumiendo sus resultados en tema de reducción de feminicidios. Es la ciudad donde más mujeres desaparecen de todo México, subió la violencia intrafamiliar y pues la violación de mujeres subió en la Ciudad de México. Entonces, ¿cuáles resultados habla Claudia? ¿Quieres responder, candidata Claudia Sheinbaum? Bajaron los feminicidios en 30%, ahí están los datos. Y en primer lugar en desapariciones. Lo que pasa es que ahora clasifican de una manera distinta los homicidios y eso se lo voy a demostrar en las redes sociales, como el 36% de las actas de nacimiento tienen una clasificación donde no se identifica la muerte. Por eso bajan. Candidato Máynez, pide la palabra. Sí, para disculparme porque me presenté al inicio, pero en este capítulo es muy importante presentarme con el lenguaje de señas para todas las personas. Y voy a transmitirles lo que me enseñaron. Hola, soy Máynez, que así me pusieron las personas. Vamos juntos por un México nuevo.
candidato Maynés. Hay distintos grupos vulnerables, hablamos de niñas, de niños, hablamos de las personas migrantes, han hablado ustedes de las mujeres. ¿Cuál sería la política de combate a la impunidad sobre las denuncias, los feminicidios de las mujeres y la perspectiva de género que imprimirían en un gobierno encabezada por alguna de ustedes o por alguno de ustedes? Candidata Sheinbaum, ¿cuál sería la perspectiva de género? ¿Por qué hablamos de grupos vulnerables? Porque del tema de mujeres hablamos y he hablado de que hay resultados y tenemos otros programas. Vamos a hablar de los programas sociales, que nosotros los consideramos como derechos. Nosotros hablamos de programas sociales para los adultos mayores de 65 años. Estamos proponiendo que todas las mujeres de 60, 64 años sean reconocidas por primera vez el trabajo que hicieron en el hogar y que puedan tener un apoyo mensual. Estamos planteando también como programa la universalidad de la beca para los niños y niñas, más becas para jóvenes de preparatoria, más universidades. Y estamos planteando, por supuesto, aumento al salario mínimo que quede establecido en la Constitución, que el aumento al salario mínimo siempre estará por encima de la inflación, cosa que no se hizo en todos los gobiernos del PRIAN. Estamos planteando verdaderas pensiones, que se recuperen las pensiones para los trabajadores y echemos atrás las leyes del 97 y del 2007 de los partidos que defienden a la candidata del PRIAN, e igual estamos planteando la recuperación salarial de los maestros, de las maestras, de la Guardia Nacional, la nueva institución de seguridad pública en nuestro país, de policías. Estamos planteando también la recuperación de los salarios para aquellos que trabajan en el Instituto Mexicano. Gracias, candidata Sheinbaum. Sobre los programas sociales que menciona, para financiarlos se requeriría una mayor recaudación. ¿Alcanza con el presupuesto que hoy por hoy hay? Por supuesto, alcanza por el presupuesto. En el caso de las mujeres son 18 mil millones de pesos en el primer año. En el caso de los niños y niñas son cerca de 100 mil millones de pesos que tenemos establecido de dónde van a salir. Por cierto, hay que recordar que el 22 de noviembre en noviembre del 2022, la candidata del PRIAN dijo que los programas sociales deben ser temporales. Ahora se han dedicado a decir que ellos siempre estuvieron de acuerdo con los programas sociales. Candidata Xochitl. Nomás para enseñarle que le encanta el PRIAN, pues aquí está Claudia con los del PRI y del PAN. Pues sigo cuando le conviene, ¿no? Ahí está. ¿Cuál quieres? ¿Acorralada o con Bartlett? Pues ahí estás, Claudia, con Eugenio, que acaba de salir de la cárcel. Yo quiero hablar rápidamente a los programas sociales. El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, si no sabes, Claudia, es temporal. Se da por un año la beca. Yo en ese tema estoy absolutamente de acuerdo. Los programas sociales seguirán. Morena se va, los programas sociales se quedan. Nada más que le vamos a poner más. Le vamos a poner la pensión desde los 60 años. Los adultos mayores tendrán medicinas. Las mujeres van a tener la tarjeta La Mexicana, que les va a dar 5 mil pesos cuando estén en una condición de vulnerabilidad, y vamos a llevar la beca universal a la Constitución, junto con la beca a las mujeres, y también el apoyo para la alimentación en personas de pobreza extrema. O sea, voy a subir tres programas más a la Constitución: el de alimentación, el de mujeres y la beca universal. Claudia, no te equivoques. Tú presumes mucho AMLO, pero no eres AMLO, no tienes ni su carisma. Candidatos, sobre el tema de... Sí, voy en un segundo, candidato. Pero según datos del Coneval, y creo que aquí vamos a hablar de un grupo vulnerable, en 2022 había pobreza y pobreza extrema, estaban en pobreza y pobreza extrema 29.9 millones de mujeres. De hombres eran 26.3. Es decir, había 2.8 millones de mujeres más que hombres que estaban en situación de pobreza. Y una de las características de las mujeres en esa pobreza es que sus parejas las dejan solas para cargar con la pensión alimentaria. Cargan con el peso solas, las instituciones no les han logrado ayudar a cobrar esas pensiones. ¿Qué proponen? Son miles y miles de mujeres cargando con la responsabilidad económica de sus hijos. Meter a la cárcel a las parejas pues no ayudaría de nada. ¿Cómo ayudarlas a cobrar ese dinero? Candidato Baines. Cuando fui diputado local en Zacatecas también propuse una ley de paternidad responsable, de obligaciones familiares, y la volví a proponer como legislador federal. Es un tema central. 9 de cada 10 personas que abandonan el mercado laboral
para dedicarse a las tareas de cuidado son mujeres. Eso nos habla de lo que la académica Viri Ríos define como la resbaladilla de cristal, que este país es muy, muy, pero mucho más difícil para las mujeres que para los hombres. No en vano, las mujeres en México trabajan 40 horas no remuneradas en promedio, es prácticamente otra jornada laboral, esa que no quieran reducir las candidatas de la vieja política, es prácticamente otra jornada laboral sin pago contra 16 horas de los hombres. Es una desigualdad que hay que arreglar sistémicamente. Por eso hablo del Sistema Nacional de Cuidados, de un Estado cuidador, de un Estado de bienestar, escuelas de tiempo completo, guardería, personas cuidadoras al servicio del Estado mexicano para que las mujeres puedan seguir estudiando, si es lo que quieren, o trabajar. Y creo que esa desigualdad endémica también tiene un rostro precisamente en la primera infancia. Esos datos sobre la desigualdad entre los niveles de pobreza entre hombres y mujeres son todavía más crueles en cuanto a niños. En contraste con la reducción de pobreza que muestra Coneval, las niñas y los niños son 45% de las niñas y los niños en pobreza, contra 31% de personas adultas o adultas mayores. Es pasmoso que no hagamos nada y que no empecemos con un programa nacional de primera infancia como el que hemos planteado. Gracias, candidato. Candidata Xochitl Gálvez, sobre este tema, ¿cómo hacer que las mujeres puedan cobrar esas pensiones, que se les paguen, que tengan ese apoyo? Va a ser más sencillo el proceso, es demasiado complicado ponerles abogados y realmente pues obligar a los esposos a que lo hagan, y yo creo que ahí tenemos que ir mucho hacia la justicia cívica, que es una justicia alternativa, para hacerlo más rápido. ¿La justicia cívica en qué forma? ¿Es un problema de tribunales? ¿Es un problema...? A veces con el juez de la comunidad es mucho más sencillo comprometer al hombre que irte a un tribunal donde no tienes dinero para el abogado. Bueno, si las mujeres son más pobres, hay que decir que las mujeres indígenas están en una situación aún más grave. Candidata Xochitl Gálvez, sobre ese tema, mujeres en situación en indígenas invisibilizadas. Bueno, esa ha sido mi causa de vida. Tengo décadas trabajando a favor de las mujeres indígenas. Se quitó el programa de infraestructura, se les quitó que les llevaba agua potable, electricidad, se les quitó los programas de apoyo a las artesanas. Eso prácticamente no existe. El INPI le quitaron 40% del presupuesto. Eso va a regresar en mi gobierno y voy a impulsar los derechos de las mujeres y de todas las comunidades indígenas. Candidato Jorge Maynes. Sí, sobre ese tema, es muy importante reformar la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para darle presencia a las organizaciones de la sociedad civil y a las víctimas y hacer una defensoría pública al servicio de los pueblos y comunidades, de los pueblos originarios y las comunidades indígenas. Porque hay 8,000 personas privadas injustamente de su libertad por no haber tenido una defensa en su propia lengua, en su propia lengua nativa. Y eso es un acto de discriminación brutal del Estado mexicano. Candidata Claudia Sheinbaum, sobre estos temas. Vamos a modificar la Constitución para que por primera vez las comunidades indígenas sean sujetos de derecho. Y vamos a continuar con los planes de justicia. Por primera vez se regresó al pueblo yaqui agua, tierra y un programa realmente de bienestar. Van a continuar esos programas de justicia. En cuanto a las mujeres, en la Ciudad de México es de las pocas entidades que se ha aprobado la ley vicaria, que justamente tiene que ver con estos temas. Quiero seguir avanzando. Vamos a ampliar el número de viviendas para las y los jóvenes. Vamos a cambiar la ley del Infonavit y la Constitución para que sea el propio Infonavit quien construya las viviendas. Estamos hablando de alrededor de 1,000,000 de viviendas, no las que se construyeron en el pasado, sino realmente viviendas que estén cerca de los lugares de trabajo. Un apoyo para mejora de vivienda, la rehabilitación para personas con discapacidad, y estamos hablando también, porque hay que decirlo, que no se toca muchas veces el tema de maltrato a los animales, que quede en la Constitución. Gracias, candidata. Candidata Xochitl Gálvez, pedía la palabra. Puedo decir que eso dijo el presidente Andrés Manuel. Yo presenté la reforma constitucional y su partido Morena nunca la ha querido discutir. Así es que puro cuento. No. Candidato Maynes. Sobre el tema de los resultados. Los premios no son resultados. Resultados. Logramos erradicar las terapias de conversión. Por cierto, el PAN se opuso y la candidata lo justificó con un tema de errores de redacción.
pero se opusieron, pero afortunadamente logramos, porque no hay nada que curar, logramos las licencias de paternidad que en este país no existían y es fundamental para transformar los roles de género en la paternidad responsable. Logramos también una iniciativa de crianza positiva y de fortalecimiento a los centros nacionales para la justicia de las mujeres. Por cierto, el día que se votó en el Senado, usted faltó a la sesión. Candidata. Decirle que yo voté a favor de que se prohibieran las terapias de reconversión. Yo estoy con todos los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Vamos con un último punto, por cierto, muy mencionado en las preguntas que envió que enviaron las personas. Entre las cosas que mencionaban era que la violencia intrafamiliar para mujeres, incluso para niños, para adultos mayores, que antes era de otro tipo, se ha convertido también en una violencia en donde se ejerce con arma de fuego. Entonces, extrañamente, pero tenemos muchas preguntas que hablan de qué va a hacerse con las armas de fuego, cómo piensan controlarlas, porque no es solamente la violencia entre los grupos criminales, es que las violencias hacia los grupos vulnerables han incluido ahora el uso de armas de fuego. O candidata Xochitl Gálvez, que tiene bueno, 1:38. Tenemos que terminar con el patriarcado, tenemos que revalorar el papel de las mujeres en la familia. Por eso también voy a trabajar mucho en el tema de la salud mental. Para los jóvenes es una necesidad indispensable, para las mujeres, para las familias, y si no trabajamos en la salud mental, este tipo de agresiones van a seguir existiendo y obviamente ponerle fin al tráfico de armas y ponerle un control a este tema del armamento. Candidato Maynes. Sí, es una de las cosas, yo siempre he pensado que hay que reconocer las cosas buenas. No estoy de acuerdo, por cierto, en que se manche a Corral como si fuera Bartlett. Nunca he pensado que hay que tildar eso. Lo digo porque le reconozco, por ejemplo, a Julio Frenk, que fue un gran funcionario del Seguro Popular, y lo digo porque lo que hizo Ebrard en materia de armas me pareció positivo. Hay que tener un entendimiento con los Estados Unidos para arreglar ese problema. Y hay que votar todo eso que dice la doctora Sheinbaum, hay que votarlo ahora. Hay que votarlo ahora. Todavía tenemos un mes para lograr que esos programas, que esos derechos sean una realidad. No hay que esperar hasta que pase la campaña. Gracias. Se terminó su tiempo de la bolsa de tiempo. Voy con la candidata Claudia Sheinbaum sobre estos temas de la violencia contra los grupos vulnerables con armas de fuego. Sí, en particular nosotros hicimos una ley en la Ciudad de México que se llama El agresor sale de casa. Siempre se plantea que la mujer que está vulnerada hay que sacarla a un refugio. Siempre me planteé por qué la mujer tiene que ir a un refugio. No, el que tiene que salir de casa es el agresor. Y esa ley la hicimos en la Ciudad de México y la vamos a hacer a nivel nacional. Gracias. Y paso con un último tema para los minutos que quedan. Jorge Maynes ya no tiene la bolsa de tiempo. Claudia Sheinbaum, 29 segundos. Xochitl Gálvez, 1:13. Sobre otro tema que las mujeres viven violencia en la calle, violencia dentro de la casa y violencia en el sitio de trabajo. Y sin embargo, no se ha avanzado. Son empresas que no tienen protocolos para acoso laboral, para discriminación, para bullying. Y tampoco hay inspectores del trabajo que tengan esa capacidad o que vayan a proteger a esas mujeres. ¿Qué proponen ese tema? Primero decir que hay personas buenas, corruptas en todos los partidos, pero entonces generalizar como lo hacen ambos me parece grave. Yo soy una mujer que llegó aquí por 1,000,000 de firmas, dije claramente que no tengo partido político y eso me hace libre, independiente para tomar decisiones. En las empresas tenemos que educar, tenemos que empoderar a las mujeres. Por eso para mí es una propuesta del Sistema Nacional de Cuidados, por supuesto, estancias infantiles, escuelas de tiempo completo y también salud mental y que en las empresas haya este trabajo para que los hombres dejen de acosar a las mujeres. Con inspectores, se necesitan pues sí, claro. Inspectores de trabajo. Pero si no hay ni siquiera para las trabajadoras del hogar, que por cierto fue una propuesta de una servidora en el Senado. Candidata Claudia Sheinbaum, sobre este tema de la violencia en los sitios de trabajo. Sí, nada más que la candidata del PRIAN llegó por un pacto corrupto firmado en Coahuila. Bueno, para este tema, nosotros hicimos varias leyes en la Ciudad de México, pero uno muy importante es empoderar a las mujeres. Por primera vez en el país hay un gabinete paritario. Nunca antes lo había habido, lo tuve también en la Ciudad de México. Eso hay que llevarlo a rango de ley. Gracias. Candidata, ¿quiere decir algo más sobre estos temas? Candidata, le queda todavía 38 segundos. Decirle a todos los mexicanos que los programas sociales se quedan, que siempre he sido una mujer
que cree que podemos salir de la pobreza, necesitamos el siguiente paso. Por eso mi apuesta es a la educación, que los jóvenes tengan tabletas digitales, que tengan la posibilidad de aprender inglés. Y yo lo que quisiera para México son mejores empleos, mejor pagado. Por supuesto que sí el salario mínimo, pero a mí me gustaría que nadie ganara el salario mínimo, que los mexicanos pudieran aprovechar esta enorme oportunidad que tiene México para atraer empleos bien pagados. Son empleos relacionados con la tecnología y es en lo que voy a trabajar. Que la gente gane más y viva mejor. Gracias. Claudia Sheinbaum tiene 7 segundos. No sé si los quiere utilizar. Sí, cómo no. Nosotros construimos derechos, no privilegios. No construimos mercancías, que fue la máxima del periodo neoliberal. Y así vamos a seguir. Gracias. Muchas gracias a las 3 candidaturas. Vamos con el bloque 2 de este segmento 3. No discriminación, grupos vulnerables y violencia contra las mujeres. Le toca a Claudia Sheinbaum elegir A, B o C. Las 3 preguntas del norte, centro y sur del país. Ah, está bien. Vamos con la... Del norte, la primera. Los asesinatos de odio a la comunidad transgénero son una problemática a nivel nacional. ¿Qué acciones tomaría su gobierno para asegurar los derechos humanos de las personas trans? Candidata Sheinbaum. Sí, lo hicimos en la Ciudad de México. Estamos totalmente en contra de cualquier forma de discriminación, inclusive hay que llevarlo al Código Penal. Vamos a hablar en este caso también, si me lo permiten, porque no solamente estamos hablando de la comunidad trans, sino de todo lo que tiene que ver con discriminación. Los gobiernos del pasado se dedicaron a discriminar. Por primera vez hay un gobierno que atiende a los que menos tiene. Una persona en Tijuana me dijo, estoy con el presidente López Obrador porque por primera vez nos volteó a ver. Muy bien, vamos con la candidata, vamos ahora con las preguntas. Perdón, me atropellé yo. Sí. Vamos con la segunda pregunta, vamos con la pregunta del centro del país. Candidata Claudia Sheinbaum, ante la situación vulnerable de los migrantes en tránsito por México hacia los Estados Unidos, ¿cuál será su enfoque para proteger sus derechos humanos, abordar las causas fundamentales de la migración y fortalecer el sistema de atención a migrantes, considerando el endurecimiento de las políticas migratorias de otros países? Candidata. Sí, por supuesto que hay que apoyar de manera humanista, humana, a los migrantes, pero hay que seguir insistiendo. Las personas no migran en la gran mayoría de los casos por gusto, migran por necesidad y hay que atender justamente esas necesidades. El gobierno de México tiene diversos programas en Centroamérica y hay que seguir insistiendo con Estados Unidos, porque el objetivo de los migrantes es ir a Estados Unidos y lo vamos a seguir insistiendo, que la mejor forma de atender la migración es atender las causas, apoyar al que menos tiene. Gracias, candidata. Tercera pregunta, esta del sur. ¿Cuál es su posición sobre la legalización y acceso seguro al aborto? ¿Qué acciones tomaría su gobierno para proteger los derechos reproductivos de las mujeres, candidata? Sí, eso ya lo decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en nuestro país. Y lo que hay que hablar es de los derechos en términos amplios de las mujeres. Las mujeres lo que requieren, en efecto, es un sistema nacional de cuidados, lo que necesitamos. Y también lo que necesitamos, por supuesto, es las autonomías, fortalecer las autonomías de las mujeres. La autonomía económica y por eso el apoyo de 60, 64 años y seguir apoyando a las mujeres para que lo tengan y puedan permitirse la posibilidad de desarrollar la autonomía política, que es fundamental en las decisiones, y también los derechos de las mujeres en términos físicos. Gracias, candidata. Ahora sí, vamos con el candidato Jorge Máynez. ¿B o C? B. Muy bien. Vamos con las preguntas de la ciudadanía. Norte del país. Sí. ¿Cuál es su opinión referente a que no todos los estados se permite la adopción homoparental y qué haría al respecto? Yo creo en todos los derechos para todas las personas. Cuando fui diputado local, también propuse por primera vez el matrimonio igualitario. Y no le tengo ningún miedo a pronunciarme abiertamente sobre el derecho de las mujeres a no ser encarceladas por una decisión sobre su cuerpo, y también creo que debemos de ir progresando, que los derechos no solamente se dan, son progresivos y que se deben de respetar. Quiero aprovechar también
para hacer una cosa. Las y los estudiantes me han preguntado en todas las universidades el tema de competir con dos mujeres candidatas. Yo lo que quiero decir aquí es, sin duda a ellas les costó mucho más que a mí, que a cualquier hombre, llegar hasta aquí, y me siento profundamente orgulloso, independientemente del partido. Gracias, candidato. De lo que representan. Pregunta del centro. ¿Cuál es su postura frente al movimiento feminista? ¿Lo considera un contrapeso al poder gubernamental? ¿Le interesa tener diálogo con las colectivas y organizaciones? Sin duda alguna, creo que es el movimiento más importante de nuestro tiempo. La feminización de la política que se dio, entre otras cosas, con el derecho de las mujeres a votar, transformó sin duda el sistema político mundial, el sistema político mexicano, y estos cambios han sido positivos. Creo plenamente en que este movimiento tiene demandas vigentes en el país que hay que atender, que hay que no solamente ver desde una visión punitiva, no solamente, por supuesto que los programas sociales son muy importantes y hay que ampliarlos, pero hay que construir también desde este enfoque integral que representa el Estado cuidador y de bienestar que estamos planteando y tener un sistema nacional de cuidados. Vamos con la última, la pregunta del sur del país. ¿Qué estrategias implementaría para disminuir la discriminación que se sufre en las escuelas? ¿Cómo lo haría si los maestros no están preparados para atenderlas? Justo la capacitación y el acompañamiento de los maestros es fundamental. Hace rato se hablaba de ellos y se pasa por alto la persecución que se hizo del gobierno de Peña Nieto, en donde más de 9.700 maestros fueron despedidos injustamente con la reforma educativa. A los maestros hay que creer en ellos, hay que capacitar junto a ellos y formar una tener una formación docente que nos permita sensibilizarlos sobre nuevos sistemas de enseñanza. Son los primeros que deben de combatir el bullying a la hora de enseñarle a los alumnos cómo relacionarse con sus compañeros. Hay que brindar capacitación, pero además tener un programa de acompañamiento a las escuelas en materia de salud mental. Gracias, candidato Jorge Máynez. Por descarte, la C, candidata Xochitl Gálvez. Iniciamos con la pregunta del norte, pregunta recibida a través de redes sociales, enviada por la ciudadanía. Considerando la persistente problemática de la violencia en contra de las mujeres en México, ¿cuáles serían sus medidas concretas para prevenir y combatir la violencia de género, así como para garantizar el acceso a la justicia y apoyo para las víctimas? Primero, lo que he dicho es que se atiendan el 100% de llamadas, porque muchas veces esas llamadas no se canalizan y finalmente sufren feminicidio esas mujeres. Lo haremos a través de los alcaldes. Es muy importante el trabajo de las alcaldías. Dos, la tarjeta La Mexicana lo que va a hacer es darle 5,000 pesos a estas mujeres que están sufriendo violencia para sacarla, por cierto, volver a hacer los refugios para mujeres con la fuerza que tenían. Tres, darles el apoyo económico para que empiecen a desarrollar una vida propia en lo que ellas pueden salir de la violencia. Pero no será para siempre, sino buscaremos capacidades que les permitan. Tiempo, gracias. Candidata, segunda pregunta, esta del centro del país. ¿Habrá alguna iniciativa para crear trabajos para adultos mayores que lo necesiten? Por supuesto que sí. Pues yo a los 60 años voy a ser la presidenta de México y voy a tomar la responsabilidad más importante. Entonces, realmente creo que los adultos mayores tienen la posibilidad de integrarse al mercado laboral. Hay que revalorarlos, hay que darles actividades que tienen que ver con su talento, con su experiencia, con su capacidad, y en general a personas con discapacidad, adultos mayores, integrantes de la comunidad LGBTIQ+, a todas esas minorías que sufren discriminación. Haré toda una política pública en materia de trabajo. De los tres, soy la única que es empresaria realmente y que sabe cómo generar los empleos que México necesita. Gracias, candidata. Tercera y última pregunta, esta del sur. ¿Cómo piensa implementar el respeto y la tolerancia hacia la comunidad LGBT+? ¿Y habría sanciones para quienes atenten contra la dignidad de estas personas? Candidata. Por supuesto, una de mis iniciativas de ley que no se quiso aprobar, pues es castigar los crímenes de odio, porque en ese sentido me parece fundamental que hoy las integrantes de la comunidad trans han sido víctimas de crímenes de odio. Tenemos que trabajar mucho en la educación para que todas las personas que son parte de la comunidad LGBTIQ+, puedan desarrollar actividades de educación, de empleo, de diversión, en lugares realmente seguros, que no se sientan amenazados ni intimidados, y por supuesto castigar cuando se dé una situación de violencia contra ellos.
Muchísimas gracias, candidata Xochitl Gálvez. Con esto hemos concluido el tercer segmento de No Discriminación, Grupos Vulnerables y Violencia en Contra de las Mujeres. Procedemos al final, que es un minuto para cada uno de los candidatos, y empezamos con el candidato Jorge Máynez. Adelante. Sí, finalmente yo lo que quiero es dar las gracias a las personas y a quienes me han permitido estar aquí, a Movimiento Ciudadano, por permitirme estar aquí para presentar ideas, causas y propuestas. Gracias, porque aunque la vieja política hizo de todo para que Movimiento Ciudadano no estuviera en la boleta presidencial, aquí estamos y estamos demostrando por qué no querían una tercera opción en la contienda, porque es mejor al pasado y al presente que la vieja política representa, porque tú tienes el derecho a aspirar a un México más justo, más próspero y con igualdad. Porque yo no te pido que confíes en mí. Este país no va a cambiar con un nuevo presidente o con un nuevo partido. Lo vamos a cambiar todos juntos. Confía en ti, en que vas a tomar las mejores decisiones para ti, para tu familia, para tus hijos. Por tus hijos y por los míos, vamos por un México nuevo. No quiero ser el primer presidente o el mejor presidente de México. Quiero ser el presidente del mejor México de la historia y lo vamos a lograr juntos. Gracias, candidato Máynez. Mensaje final, candidata Claudia Sheinbaum. Sí, por supuesto. El pueblo de México quiere que sigamos avanzando con la transformación. Hoy tenemos un modelo, que es el humanismo mexicano, que ha demostrado resultados. A diferencia del pasado neoliberal, donde se definía que la economía había que regarla desde arriba para que llegara abajo, que nunca fue, nosotros lo que planteamos es regar la economía desde abajo. Y hoy México está floreciendo. 3.2 de crecimiento económico, el mayor nivel de empleo formal en la historia de México, el mayor incremento salarial al salario mínimo y el mayor salario medio que haya existido en los últimos años en la historia de México, las mayores reservas del Banco de México. Hoy quiero hacer un llamado a todos y a todas, a empresarios, a clases medias, a trabajadores, a hombres, a mujeres, a todos y a todas, a que sean parte de este proyecto. Voy a ser la primera mujer presidenta de México. Gracias, candidata, y me voy con el minuto de la candidata Xochitl Gálvez. Este 2 de junio, México elegirá a la primera mujer presidenta, pero no será cualquier mujer, será una mujer mexicana de raíces indígenas. Quiero ser la primera presidenta de México para construir un país próspero, donde salir adelante sea un derecho, no un privilegio. En mí vas a tener una presidenta con carácter y capacidad, que siempre te va a decir la verdad, una mujer protectora que nunca se vence, que ante nada y ante nadie. Quiero que hagamos un México próspero entre todos, distinto y de verdad. Esta bandera no se la quitaré a nadie. Esta bandera la defenderé de los corruptos, de los delincuentes. La bandera de México nos cobijará a todos. Nos cobijará en unidad. Nos cobijará en paz. Voy a defender a México por ti y por tus hijos. Gracias, candidata. Con esto terminan los tres minutos finales de los candidatos. Y bueno, con esta participación hemos concluido este primer debate presidencial. Agradecemos a cada una de las candidatas y al candidato por haber dialogado de cara a las mexicanas y mexicanos, pero sobre todo por haber respondido a sus preguntas. Y a usted que nos ve, que nos escucha y que siguió este primer debate a través de la televisión, de la radio, las redes sociales y plataformas digitales, muchas gracias. Y recuerden, gracias a las tres candidaturas, recuerden, tenemos una cita el próximo 28 de abril en punto de las 8 de la noche para el segundo debate presidencial. Para ese próximo debate, las preguntas de la ciudadanía están siendo recabadas en estos momentos en las principales plazas públicas del país. Participemos. A nombre del Instituto Nacional Electoral, muchas gracias y muy buenas noches.